chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. El Manu dice primero y él luego hasta mañana. Hola, José Humberto. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estamos? Lo que es su presente. Oh, ya ven, chicos. Siguen dejando sus presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ya hace rato justamente ya terminé de sacar toda la lista de los que dejaron presente desde el 1 de mayo, chicos, hasta el 31 de mayo. Ya la sacamos. Ahora, el día de mañana, chicos, voy a ponerme a ver cuántas oportunidades tiene cada quien. Ya ahorita sacamos la lista de los que están participando. Ahora me falta, chicos, ver cuántas oportunidades le va a tocar. O sea, tiene cada quien que vino y dejó sus presentes. ¿Sale? Entonces, en eso estamos, chicos. Bienvenidos, buenas noches. Pues esperando que estén de lo mejor. Ojalá me puedan ayudar con su reacción, su compartida. Y pues nada, por acá un ratito, ¿qué hacen, Brandon, Samuel Granja, gracias por tu reacción. A Eduardo Rojo, gracias por compartir, también por su reacción, señor. A Luki, gracias. A Josmin por compartir, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, me apuntas para regalo y recibes, porfa, dice Josmin. Yo creo que ahora voy a ir a re regresando, chicos, a la dinámica de antes. ¿Se acuerdan que antes, cuando conforme me iba pidiendo que venía alguien al stream, yo le mandaba regalito y así? Pues yo creo, porque luego se me olvida. Pero pues luego es bien difícil porque ya tengo mucho tiempo haciéndolo así de esta forma, que hago una lista y ya luego abro, mando, pero últimamente se me olvida mucho. Entonces antes manejaba esa dinámica que venían y que el que me pedía regalo de una vez, chicos, les mandaba o así, o les abría regalo. Entonces yo creo que vamos a tener que regresar a esa dinámica, aunque va a ser difícil volvernos a acostumbrar, pero pues porque si no perdemos muchas interacciones, chicos. Regalitos, dice, y girasoles para la señora Araceli. Ahora me voy porque nadie me extraña acá, dice el Manu, ¿ya ves? ¡Hombre, ese Manu de a peso! ¿Qué es ese señor? Lian Martín, gracias por la reacción. Gracias a José Humberto por la reacción también. Buenas noches, dice. Hola, Eduardo Rojo, de una, chicos, de una, porque si no, luego se me olvida. Oye, pero el detalle es que tengo agregado a dos rojos. Yo creo que vamos a eliminar este. Porque tú ahora sí que tú eres el rojo, pero rojo, ¿eh? Es que acá tengo un rojo, pero es amarillo. Entonces luego a veces se me dificulta acordarme cuál es, pero digo yo, pues creo que es el que tenemos más amistad. Eso es más que nada, chicos. Entonces de una voy a abrir su regalito, así que listo. A Abraham Muñoz, Martín del Campo, gracias por la reacción. Bienvenidos a todos, chicos. Gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día sábado? Y pues vayan pidiendo regalito, lo vamos a ir abriendo así, chicos. A lo mejor eso ya tenemos que aplicarlo. Y si no, por lo mientras, por el día de hoy vamos a estar los que vayan pidiendo regalitos, chicos, de una, porque si no les digo se me olvida. Antes yo lo hacía así, chicos, conforme me iban pidiendo, yo les iba mandando y les iba abriendo. Por ejemplo, el que ya tenemos interacción, pues ya le mando. Por ahí, pues Carlos también me pide, tenemos interacción, entonces ya le mando, chicos. Yo creo que así le voy a hacer, porque si no, perdemos muchos días con varios por ahí, ya deberíamos de tener los cuatro corazones. Y apenas si tenemos tres. Entonces, pues bueno, José Humberto listo, Carlos listo, chicos. A ver si soy, dice Eduardo. Es que pues tengo dos rojos, pero digo, creo que es pues Eduardo Rojo es con el que tengo más amistad, porque el otro no tiene mucho que lo agregué. Entonces, pues bueno, además ayer Rigoberto me dio ban de 15 minutos y nada que dijiste, dice. Pues yo ni me di cuenta, mano, ya después vi que hay que las risas y que él traía y que estaba diciendo que... y que Pulpo comenta o algo así estaba diciendo man. Ayer ya sabes que yo siempre ando bien distraída, entonces pues ni cuenta me di, friazo. Ni cuenta. Me hubieras dicho un WhatsApp o algo de eso. A ver, hola, Lancito, gracias por el presente. Oli, Cintia, saludos. Hola, Lancito, ¿cómo vamos? Me invitas una mega, dice José Humberto. Claro que sí, chicos, tenemos mega. Sí, tenemos en efecto. Vamos a invitar. ¿Alguien gusta que le invitemos aparte de José Humberto? A ver, chicos, avísenos. No le mando por ahí al Joel, a José Irving, perdón. No le mando. Bueno, sabes que su avatar es Joel, pues. No le mando porque. En la mega de Swampert dice que no, que es la que menos quiere. Entonces, bueno, vamos, chicos. Dice, a mí también me apuntas para regalo y un par de combates más al rato, ¿te parece? Sí, Josvin, estaría súper bien. Súper bien. Y pues bueno, yo ya te mandé regalito acá. No podíamos ahí, mira, ya tenemos interacción, entonces ya tienes regalito, así que listo, ahí está la actividad por el día de hoy, más que nada la interacción. Vale, chicos, ahí modo fantasmín activado, dice el Manu. ¿Por qué, Manu? ¿Ya ves? No, hombre. Buenas noches, arriba mis chivas, dice Ezequiel. Ah, ¿cómo que arriba las chivas?
¿Cómo es eso? Aquí no hacemos eso, señor. Fer dice, ya es azul de a peso. No, Manu. Hace rato fue a caminar y dice mi mamá, vamos al Oxxo de una vez. Y yo de, ay, mamá, es que si vamos hasta el Oxxo. Le digo, pues ya de por sí ya es bien tarde. Y ahí ya estaban preguntando que a qué hora es el stream o que si iba a haber stream, algo así. Ahora imaginen que se hubiera ido, chicos. No, nah, ¿qué les digo? A ver, pues no me aparece él. Ok, ya me apareció, chicos. Así que listo. Hola, Nick. Bienvenido. A Carlos, gracias por la reacción, Arancito, a toditos chicos, gracias, gracias, bienvenidos. No, todavía no hacemos total dice que no le urge, Manu, pero de que queda, queda, chicos. Yo creo que mañana, ah, no, mañana, a ver. No, el lunes, Manu, que esté mi papá, le voy a pedir el favor que vaya por la tarjeta. Más que nada eso, chicos. Más que nada eso, chicos. Uy, ya me terminé mi agua, pues tenía nada más muy poquita, tenía la mitad de mi botella. Y como salí a caminar recién como a la liberación de gas tóxico, dice el Manu, vamos bien, vamos por buen camino, Manu, solo eso diré. Por buen camino, pues yo creo que tiene que ver todo o sea, todo lo que ahorita he estado comiendo, además de eso, la medicina que he estado tomando, Manu, y creo que vamos por buen camino. Vale, que todavía hoy me toca la medicina, todavía mañana, ya mañana termino dos medicinas, chicos, y ya de ahí se quedan hasta 15 días más, cuatro, mano, cuatro juntos. Y a ver, pues esperemos, esperemos que sí, esperemos avanzar. Y pues bueno, no vi al amigo por ahí, José Humberto, entrar, así que, uy, venga. Bueno, igual y no veo gentecita, pero de todas maneras, pues chicos, yo le invito a ver si alguien quiere y pues listo. A ver, listo, 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 listo. Qué bueno que estés haciendo, que esté haciendo efecto la medicina y la dieta. Sí, Manu, de verdad que sí. Cristian Blanco, gracias por la reacción. Ya se está viendo ahorita después de 15 días, Manu, más o menos, la diferencia. Sí, se está viendo bastante. Una pregunta, dice Cristian. Hola, Cristian, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la pregunta? Dígame. No entra, chicos. Pero sí, ahorita la verdad, Manuel, salir a caminar me ha ayudado bastantísimo. Bastantísimo, Manu, me ha ayudado el salir a caminar. Hace rato salí después de mi comida, ahorita después, bueno, o sea, ahorita después igual de la comida, volví a salir a caminar, Manu, y pues sí, sí está dando resultados, chicos. Ah, vale, José. Oh, pues F nomás, entonces, chicos. F nomás, pues yo sí voy a buscar una legendaria. ¿Sale? Tenemos una aquí luego, luego. Entonces, vamos, vamos, vamos a aprovechar el tema de las incursiones. Así que listo. Sí, no te preocupes, José Humberto. Yo me quedé así como de, no entra, no entra. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿No le llega? ¿O qué show? Entonces, pues bueno. A ver, venga, listo. Vamos a intentarlo aquí. Total, que hay mucha gentecita, pues. Total que sí, chicos. ¿Cómo les fue en el evento, por cierto? No, hombre, este evento está más feo, está más chafa. O sea, giraba las pokeparadas estas disque doradas. Yo pensé que te iban a estar dando como de que monedas. ¿Cuál, chicos? Una pokeparada que giré. O sea, y me dio una monedita. Y ya de ahí intenté una que otra. Nada, 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 chicos. Me daba más objetos que monedas. Yo dije, no, hombre. Qué evento tan más feo. La verdad. Eso sí, me salieron como tres shinies, porque lo jugué en la principal, compré la esta, pues, entrada, ¿no? El pase. Y pues me salieron como tres, chicos. Un Caterpie, un... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me salió? Un Nosepass y no me acuerdo cuál fue el otro, chicos. Pero me salieron tres shinies y yo de, pues bueno, igual y todos bien malos, pero... Por lo menos lo intentamos, chicos. Pues venga, vamos a ver si nos sale shiny. Recuerdo que en la principal creo que me falta un shiny, que es Uzi. Entonces no sé si alguien por ahí anda haciendo algún Utsi, lo tengo agregado, mande chicos invitación y entramos. Tenemos dos pases remotos. El Arbitar Cyan y Shiny para Liga me sirve de PC en nivel 25, dice Cristian. Pues no sé, sería cuestión de que veas evoluciones, Cristian, porque ahí sí en cuestión de niveles yo no sé. Después de cuando estés al 100, a tratar de mantener un equilibrio entre lo que comes y ejercicio. Sí, Manu, pues por ahí alguien me dijo que pues sí se va a llevar bastante tiempo. A lo mejor yo ahorita ya me empiezo a sentir bien, pero no, esto no significa, Manu, que yo ya pueda comer como antes. No. Así que, F, sí. Eso vamos a tratar de hacer, Manu, ahora. Eso vamos a tratar de hacer, pero pues la que se cansa y así es mi mamá, Manu.
Pero pues bueno, igual y hay que echarle ganitas y todo eso. Sí. Pero pues igual ya vamos a poder variar como que más comida, Manu. Sí, pero pues ni modo de esperar, chicos, a tener paciencia. A ver si no sé, medio año o no sé, Manu. Pero pues sí, porque para que uno esté al 100 es difícil, ya que según tengo entendido que esto es una enfermedad crónica, la cual dura siempre y quiere, esto quiere decir que, o sea, que si no me cuido, que si sigo como antes, Manu puede regresarme más fuerte. Entonces, haz de cuenta que yo, bueno, en algunos ahí chequé como información y dicen que cuando uno ya tiene 60 años para adelante ya es como de que menos que se presente esto, Manu, pero de ahí en fuera si uno no se cuida ahorita se pues regresa, o sea, ya es crónico pues. A ver, el PC es de 700, ¿qué? Yo no jugué, dice. Ay, espérenme, chicos, de 743. Yo no jugué casi el evento y bien este hombre también creí que todas las pokeparadas pintadas en doradas y ni nada, dice Manu. No, Manu. No, 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 o sea, había muy poquitas y además de eso, tú girabas y les digo que giré como, ¿qué será, chicos? Como unas 20, Manu, y solamente una me dio una moneda. Yo me quedé así como de, ¿qué? O sea, no, qué chafa, dije, en fin. En fin, chicos, pero pues bueno. Una batallita, ya casi completamos los cuatro corazones, a ver si llegamos a una amistad con suerte, dice José Humberto. Sí, José Humberto, pues mira, igual ahorita ya tenemos la interacción. Pero si tú quieres hacer la batallita adelante, con que sean 2500 o en máster adelante. Porque ahí me falta, chicos, para poder subir de nivel, me faltan batallitas. Entonces les acepto en 2500 en máster. Aclaro que yo no tengo muchos Pokémon. Todavía en máster puedo meter equipo. Ya en 2500 pues random tal vez. Si es ir solo para la máster y debería subir al 50, así es. Así es, Cristian. Solamente para Master sería Tiranitar y además de eso subirlo hasta el 50. María Rosa Gallardo, gracias por la reacción, bienvenida. Gracias, gracias a todos los que dan su reacción. Y pues bueno, ok, en cualquier, dice José Humberto, sí. Yo creo que ya debes resignarte a mantener esa nueva para tener una excelente salud, para cuidarte mejor. Sí, Manu, pero no es fácil. O sea, tú lo dices fácil porque a lo mejor yo no sé, bueno, no, yo te conozco pues del tiempo que has estado para acá. Pero no sé si antes has pasado por algo como esto y es fácil decirlo, pero no hacerlo, Manu. Porque no nada más es de que yo quiera, Manu, es que económicamente también afecta. No es como de que, ah, sí, bueno, ok, ya vamos a cuidarnos, vamos a comer más saludable y listo. No, no, no. O sea, no es fácil si no tienes también el recurso económico para hacerlo, Manu. No nada más es cuestión de voluntad y de que uno quiera. Ok, dicen cualquiera, a ver. Hola, buenas noches a todos. Hola, María, bienvenida. Dice solo para máster, sí, chicos, solo para máster. Pues bueno, ya hicimos una incursión. No recuerdo si tengo otro pase. Vamos a revisar, chicos, si tenemos Luis Andrade Guzmán por ahí. Muchas gracias por la reacción. ¿Qué pasó, María? ¿Cómo vamos? Es Shundo, por eso, Cristian, pues ya te dijimos. Ya te dijimos, no tiene nada que ver si es Shundo o no. Ya Carlos te dijo, ya yo te dije que tiene que ser Tiranitar al 50 y solo sirve para máster. Vale, para alguna otra liga no. Sí, exacto. Justo Carlos está confirmando lo que estoy diciendo. Dice, yo sé que no es fácil, pero tendrás que adaptarte por ti y tu familia para no parar a cada rato al hospital. Dice el Manu. Pues sí, Manu, eso sí. Eso sí que al rato pues sale más caro eso que lo demás. Pero pues sí, está complicado. Complicadísimo, chicos. Vale, dice Cristian, sí. Ok, chicos, pues bueno, yo creo que vamos a buscar otro. Miren, aquí hay de una vez. Si alguien tiene Utsi por ahí, chicos, invítenme. ¿Sale? Por aquí andamos hoy pura lluvia, María. Ay, María, acá estuvimos a 33 grados. Y dicen que mañana podemos estar hasta 35, chicos. ¡Hala! Y estoy que de por sí acá no me aguanto. Por eso puse el ventilador. Porque no lo puse directo para mí, pero sí para que a ver si se refresca un poquito acá, María. Porque está el calorón. Hoy día estuvimos a 33 la máxima. Y dicen que mañana a 35, María. O sea que mientras ustedes por allá tienen lluviecita y frío, por acá nosotros tenemos calor. Dice, ya me ignora esa y pone un dinosaurio ahí. ¿qué pasó, José Pedro? ¿A poco otra vez le salió amistad con suerte? No, hombre. Yo que hasta yo estaba bien atenta abriendo regalo ahí, con María, para ver si dije, pues como ella dijo de lo del Moltres, digo, dije, uff, digo, de Zapdos, bueno, de Zapdos, ya ni me acuerdo si Moltres o Zapdos, creo que Zapdos. Diga, a ver si me sale amistad con suerte con ella, ya para que me dé ese sapos y va, me terminó ganando José Pedro, chicos. Y creo que otra vez ya le salió amistad con suerte. Creo que otra vez. Hola, Luis Morales, bienvenido, buenas noches.
Hola, dice María, apenas recién saludó. Ya ve, María, anda, no, hombre, te pasas. Uy, chicos, espérenme, según yo iba a sacar mi agua y ya no lo hice. Es que lo que pasa, que ya me acabé todas mis botellas de agua, se me olvidó subir. Tengo, pero ah, no, sí tengo acá una. Pensé que me las había, terminado, chicos. No, no, sí tengo. Tengo una. Si no, ahí tengo, pues, de todas maneras, un, como, es como un botelloncito, pero chiquito, como de 2 litros. Ahí lo tengo igual y llenaba la botellita, pero no sé si tengo, para que no esté muy fría, chicos, porque yo no tomo el agua así como muy, muy fría. Dice, en donde estoy hoy terminó la lluvia hasta el lunes día que regreso de noche a mi casa en bus, dice Manu. Oh, Manu, muy bien entonces. O sea que ya vas a aprender string, ¿qué? ¿El miércoles? Vale, chicos, a ver si lo logramos. Ok. Vale, listo. Que salga Shiny, que salga Shiny. Chicos, dejen su reacción, su compartida, por favor. Ayúdenme con eso. Y pues bueno, mándenme las buenas vibras, que salga Shiny. Creo que los tres, el trío del lago, creo que en mi cuenta principal, los tres los tengo en 100. Pero, me falta Utsi, Utsi Shiny, chicos. Entonces me gustaría que si alguien por ahí está haciendo algún Utsi o está en un lugar donde salgan, pues nos invite a incursión. Tenemos dos, uy, chicos, no sale Shiny. Tenemos dos pases remotos. Porque les digo, en la principal me falta el Shiny. Hola, 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 Jonathan, bienvenido. Gracias por la reacción, gracias por las 30 estrellitas. Gastón, gracias por la reacción también a José Pedro, a Luis Andrade Guzmán, gracias por sus reacciones, chicos, bienvenidos a todos. Y pues, ¿qué tal su día? ¿Qué hicieron hoy día? ¿Jugaron el evento? ¿No lo jugaron? ¿Qué les pareció? Porque pues a mí me pareció malísimo, la verdad. Malísimo. Pero pues igual y me salieron 3 shinies. Aunque yo lo que más buscaba, chicos, era la cuestión de pues las monedas, porque me faltan monedas, tengo como 700, chicos. Yo dije, no, pues uy, si se van a poner pilas, va a haber poképaradas doradas y nos van a salir varias monedas, porque creo que la vez que yo recuerdo que giré una, me dieron como 5. Ah, pues resulta que como 20 que giré, chicos, una me dio una moneda. Y yo de no, pues guau, wow, qué evento tan más feo, chicos. Qué evento tan más feo. Pero pues igual y no sé si es porque lo jugué acá en Querétaro o no sé. Uy, chicos, no sé qué queda, se me hace que se va a ir. Se me hace, chicos, que se va a ir. Uy, ya fue mucho. No, chicos, por estar de necia que quería ir con que quería con. Sí, se fue, miren. Por estar de necia que quería ir que se quedara con piña. Pues ya ni modo, chicos. Ahí tenemos otro, pero pues ya nos gastamos nuestros dos pases. Así que listo, vamos a poner ruta. Quiero juntar regalitos, chicos. Vayan pidiendo regalitos hoy día. Conforme vayan pidiendo, chicos, voy a ir abriéndolos o mandándoles. Todo depende de que si ya tenemos o no interacción. Yo creo que el miércoles prendo stream y no importa que haya perdido el level up. Además, que hace años que no me tomaba unos días de descanso. Está bien, Manu, está bien. Qué bueno, qué bueno. Yo ahorita me estoy, en lugar de tomarme días de descanso, mejor estoy tomando más tiempo para mí, mano. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Porque luego de repente alguien me dijo, no, es que no sé qué cosa, pues si no puede, no hagas stream y eso. No, chicos, ustedes saben que yo dependo bastante de esto, de su apoyo, de hacer los directos. Además, a mí me gusta mucho. Entonces, pues digo, ok, pues a lo mejor no, no tomarnos unos días, pero sí más tiempo. O sea, más tiempo, como ahorita que ya estoy empezando tardecita los streams, porque pues que vamos a caminar o cosas así. O que estamos, ahí, les digo, en el día haciendo otras cosas ya. Y pues solamente así, ok, me mandó ahí en ultra, pero pues como yo le dije, no tengo equipo. Entonces, venga, Fernando Díaz, gracias por la reacción, por compartir, a César Espinosa también. Gracias, gracias, bienvenido. Y pues bueno, así solamente, chicos. Solo me faltó un shiny de un solo Pokémon, dice Gastón. ¿Y cuál fue? Trae ahí Creselia. Ok, chicos, venga. A ver si lo deja pasar o ve nomás.
Hola, hola, Jonathan, bienvenido. Uy, chicos, no lo sé. Y el balazo, ok, de todas maneras le pegó, Y ya ha de tener otro ahí. Nada más que pues está farmeando, chicos, porque ya vio que el mío tarda. Sí, ok. Ya sé que el siguiente pues a fuerza lo tengo que cubrir. Y no le bajó la defensa, o sea, eso fue lo peor. Hola, sí, buenas noches. Hola, César. ¿Cómo estamos? Ok, chicos. No, pues Eve nomás diré. Uy, lo cubrió, chicos. Pues yo creo que ya no voy a cubrir. Aunque pues los otros están peor, creo. Vamos a cubrir. Ay, no, chicos, vamos a dejar pasar ya. Vamos a dejar pasar. Y pues bueno, ahora a ver a qué toca. Híjole, no sé si cubrirlo, no sé qué tanto va a aguantar, ¿verdad? Lo vamos a dejar pasar. A ver qué tanto aguanta, chicos. ¡Hala! Pues igual y fue casi la mitad, no puede ser. Pero pues bueno, miren, ya por lo menos tenemos ahí un cargado. Smith, gracias por la reacción, bienvenido. Chicos, no, puro counter, nomás diré, puro counter. Puro counter, chicos, en fin. Por cierto, señorita Cintia, no ha abierto regalo de su cuenta principal, dice José Pedro. Ah, no, José Pedro, ay, ayer le digo a mi mamá, ay, odio eso. De que se me olvida, pues. O sea, estoy de que, ay, voy a abrir esto, los regalos. Como nos salimos tarde a sacar a Wi-Fi, chicos, en el camino, se me olvidó. Y yo de hoy. Giovanni, gracias por la reacción, perdón. Gracias, gracias, chicos. No, pues F, esto ya estaba más que perdido. Saludos, Fernando Díaz. Saludos, saludos. A ver, chicos. Ok, pues igual y no lo logramos, pero pues lo intentamos. Uy, no, miren. A nadita, nadita. A nadita, chicos. Oli, ¿cómo estás? Dice, pues acá más o menos, Smith, echándole ganas, eso sí. Sí, es mejor organizar de mejor manera tu tiempo, comer más temprano, después salir a caminar. Pero no da tiempo, Manu. Es que yo no dependo, o sea, nada más de que, ah, yo diga, ah, sí, ahorita. Pues no, señor, porque a veces las cosas no, o sea, no están cuando uno lo quiere. Es el problema. Dice, y de ahí aprender de estrina, si no tienes un desorden. No, además, ¿y cómo más temprano, Manu? Más más, o sea, más a la hora del stream me va a dar hambre. Entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo te diré? A lo mejor entonces prendería stream temprano y pero terminaría temprano. Y eso es lo que muchos no quieren. Porque, pues, o sea, unos sí pueden pasar en la noche al directo. Pero pues sí. A ver, ¿qué más decían por acá? Como que por ahí se me bugueó algo, algún comentario, porque no veo ese. El que Carlos respondió. Aquí dice, el evento buscando oro era para los shinies dorados. Por las monedas de las paradas era vil engaño. Sí, lo que vi, Carlos. Era vil engaño, nomás diré. Sí, nos vio la cara, exacto. Típico. Típico, nos vieron la cara, chicos. En fin, nomás. como siempre, pero sí, igual y que esperábamos, pues en Niantic. Hola Alberto, bienvenido. Buenas tardes desde Honolulu. ¿Cómo andamos, mi gente? ¿Ya lograron los shinies? Que sus, pone corazón o algo así querían. Pues más o menos, a mí me salieron tres shinies en la principal. Tres shinies nos salieron diferentes, claro, los tres malísimos. Y los tres de emisiones, pues. Sí. Sí, chicos, más que nada, pues estuvo más ahí, más o menos. A las incursiones, dice Kevin, ya hice incursiones, amigo. Ya hice mis incursiones del día. Dice, ¿de qué sirve si la streamer y su cuenta manca? Dice el José Pedro, síguele tú. Leonel, gracias por la reacción, me ha venido. Dice Fer, ya la veremos de azul de a peso pronto. Sí, el lunes, chicos. El lunes, Fer. Ya ahora sí ya le voy a avisar, chicos. El lunes, Fer. ¿Cómo ves? El lunes. ¿Quién le da me divierta acá? A ver. José Carvajal, gracias por la reacción. A Leonel también. Buena batalla, gracias, dice José Humberto. Sí, gracias, José Humberto. Pues yo no tengo Pokémon.
Tengo Pokémon entre comillas para Master. Ahí sí, por si quieres una con equipo. Acá pues metí nada más lo que me salió, porque pues no tengo casi Pokémon para 2500. Sí, solo eso, chicos. A ver qué más dicen por acá. Hola, sí, hola. Leonel, ¿qué pasó? Dice, yo logré los shinies y logré otras 600 monedas para más para mi colección de monedas. ¿Y dónde lograste tantas, Alberto? Porque yo giraba Poképaradas y solo de una me dio una. O sea, una Poképarada me dio una moneda. ¿A dónde juntaste tantas, Alberto? Ya ven, chicos. Dice, yo no quedé así, dice Leonel. Ay, Leonel. Pero bienvenido, bienvenido también a José Carvajal. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues ya sabes, echándole ganitas. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo vamos? Lo bueno que yo no jugué ese evento, dice Leonel. Ya ven, chicos. Dice, estos son los shiny que conseguí. Caterpie 5, Magikarp 5, Sableye 2, Barboach 3, no sepas. ¡Ah! Ya me salió un Barboach, ya me acordé. Oh, ya, no sepas, me salió, fue el primerito. Primera emisión, el primero que me salió, chicos. Sí. O sea, puro Pokémon, la verdad, bien chafas, que pues yo ya tenía. Pero pues ni modo, eso es lo que hay. Yo pensé que iba a ser como tipo una investigación especial, chicos. Por eso hasta compré la entrada y todo. Para venir a ver que era como una investigación normal. Y yo de. Dijera Leonel, quedé como. Y luego la carita de payaso. De esa forma, chicos, de verdad que sí. Pero pues bueno, ya ni modo. Ya ni modo, igual y ni que había, ni que fuera tan caro el pase, pues fueron 9 pesitos. Me apunta para regalito, no, Lonel, ahorita estoy abriendo de una. A ver, chicos, de una. Ya tiene regalo, no tengo de él, así que F. Ya al rato F, Lonel, porque ya chequeé ahorita. Y igual en la misma. En la otra lo mismo, Lonel. Así que F nomás. Ahorita, chicos, pidan regalito porque los estoy abriendo en cuanto me dicen. Ya ratito si me vuelven a decir F nomás. Porque hoy no estoy anotando, chicos. Hoy mejor lo vamos a hacer de esa forma. Sí, el lunes Fer se hará azul. Confirmo. El lunes ya le va a llegar su hora, chicos. Vamos, Master, con equipo, dice José. Eso pues, José, mándame. Mándeme, señor. Oh, espérame, deja capturar este Pokémon. Ahí está. Listo. Ahora sí, mandar, mandar. Me salieron los 5 Shinies, pero ya tenía Shundos. Eso de la, no sepa si de Magikarp. Yo nada más tenía, pues, obviamente el Gyarados. Es el único, los demás nunca me han interesado tener el 100. Por eso escogí el Sableye, porque no lo tengo 100. Y me salió uno, pero como 80 y vi. Y yo de, ah. Es que según la información dijeron que las monedas en. Dice, saldrían de los cebos dorados, no de las paradas doradas. Sino era de cebo, con suerte saldrían una o dos monedas. Y con cebo salían. ¡Ay, ah, ya! ¿Y tú a dónde fuiste, Alberto, que pusieron cebos? Sí, acá nada más fríos de fríos. Entonces había solo Poképaradas doradas. Regalito, dice José. Ok, venga, chicos, vamos a abrir regalo de José. De una, de una, de una. Ok. Venga, chicos, vamos a abrir su regalito y vamos a mandarle. Ahí está. Y si voy y abro, pues F. Leonel, abre, abre el regalo y te mando. Pero ábrelo de una, pues. Fíjense, tienes hasta el lunes para cambiar la contraseña. ¡Oh, Manu! ¿Vas a ver, Manu? Carlito, ya ves que el dinosaurio quiere dejarme por otra vez. Te invito unas y nos conocemos, dice María. Esa María. Regalo, porfa, y hubiera pagado del farmeo de acción para subir al 50 este mes, dice Michus. Pues sí, Michus. Todavía tienen tiempo, pues, de animarse, Michus. Pero pues iba a querer un buen farmeo porque ahorita no tengo para pagar la licencia, Michus. Entonces sería que alguien pidiera farmeo y que por lo menos, pues, pagara lo de la licencia. Ese es el gran detalle. El gran detalle. Va, y por pensando y luego corriendo. Corre, corre, corre. Entonces el siguiente día de comunidad es de experiencia, Michus.
Errona, Lola, bienvenido, gracias por la reacción. A ver, chicos, vengan, entonces vamos a abrir su regalito de Michus de a peso. Ok, pues ya abrió regalo, así que solo le vamos a mandar. Listo. Un Shundo ya nivel 40. Me faltan XL para subirlo al 50. Ya viene su mega, dice. Ay, sí, Carlos, ¿a poco no tienes? Pues yo ni me acuerdo. Yo creo que sí, en mi principal sí tengo los XL. En mi principal yo creo que sí los tengo. Lo que no tengo es un 100, Carlos, sí me hace falta. Por eso elegí ese y dije, a ver si de la misión me sale el 100 y no. ¿Qué pasó, Fer? Notify, gracias, Ronald, por el Notify. En Santa Mónica fui en un parque por ahí donde habían seis paradas. Pusieron y se quitaban y alguien más ponía otro cebo y así logré esa monedas. Ay, Alberto. Es que yo jugué acá en Querétaro, pues. Y acá no había nada. Nada, chicos. Nadie puso ninguno. En fin. Por lo menos hubieran puesto de que duraran, no sé, una hora los cebos. No que la gente tuvo que estar ocupando, pues. Pues neta, sí haría 23 millones, dice Michus. Sí, Michus. 23, sí, Michus. Sí. Yo digo que sí, chicos. No me puedo acordar. ¿Alguien se acuerda, chicos, como cuántos millones he hecho así de un solo día de comunidad? O sea, obviamente que tengas huevitos, pues, Michus. El detalle es lo del tema de la licencia, Michus. Que la licencia vale 350 pesos mexicanos. Vale como $18, pues, vale $18. Entonces el detalle, que necesito que, o sea, que si van a pedir farmeo, que se cubra eso, pues, eso de la licencia. Pues por ahí yo pensé que el amigo de Rigo así se iba a animar, pero pues ya ni me dijo nada, chicos. Ya ni me dijo nada. De hecho, ya ni vio mi mensaje, pues, desde el jueves. Yo dije, no, pues sabemos ahí si se anima o qué show, pero pues no, no sé si ya no se animó o pues si tenía que igual hacer sus cosas. No sé. Yo dije, no, pues si se anima él y pide esos millones, uf, ya vamos a tener licencia. Podemos hacer un poquito más ahí de farmeíto y así. Pero pues no, no, al final no se decidió. Ok, chicos, venga, pues vamos, vamos, vamos. Igual le digo que se lo hacía ahorita o lo hacía después del Go Fest, creo, me parece. Uy, chicos, no lo sé. Regalito para Ronald, espérame Ronald, ahorita, chicos, en serio, ahorita abrimos pues este Ronald el regalito, nada más deja algo el combate. Chicos, si tuviera bola sombra, híjole. Híjole, chicos. Va a estar difícil este combate. Acá tengo que escudar. Yo no sé por qué cubrió, chicos. Se aguantaba bastante bien. Lugia es un tanque. Pero pues igual y sacarle los escudos está bien. Ven, ¿qué les digo? Ahí hubiera aguantado y hubiera guardado ese escudo ya para el final. Pero pues no. Uy, chicos, acá yo sí lo voy a guardar. Ya si le sacamos el otro, perfecto. Perfecto. Uy, lo cubrió, chicos. No lo quiere dejar ir, ¿eh? No lo quiso dejar ir. ¿En serio, Alberto? Dale un buen entonces. Ay, chicos. Pues seguramente ahí trae su pero pues. Aguante, yo creo que le puedo lanzar ahí un.
Uno de estos es, ¿cómo? Es algo de esfera, algo así. Esperemos que no traiga otro, sino F. Ya. Ya le hicimos acá, chicos. Ya le hicimos. Ok, ya le hicimos, chicos. Don Man no está disponible, María. Ahí te lo dice, Go, dice. Ay, no. Dice, oiga, sí, ¿cuándo me puede dar mi farmeo en mi cuenta secundaria de la colaboración? Ah, caray, si ya se terminó, por cierto, hola, sí, ¿cómo te va? Sí, Fer, si quieres. Si quieres, si quieres. Pero pues ahorita estoy tratando, Fer, de que a ver si cae algún farmeito. Pagar la licencia, porque les digo que son 350 pesos, chicos. Sí está cara. Sí está cara, que si no la pagábamos de una, pero pues, sí está cara. Y pues digo, a ver si estoy viendo este, Fer. Si cae algún farmeito y pues ya pagando la licencia, hacemos esos farmeos, Fer, y pues va a quedar tiempo para poder hacer otros farmeos. Pero pues igual y nadie se anima, la están pensando muchísimo. Lo están pensando mucho. Pero pues si se arma, Fer, yo te aviso y sí, le damos. No te preocupes. Otra vez empezó la lluvia, a ver si no se va la luz por mi zona de nuevo, dice José Pedro. Uy, qué mala onda. Y eso. ¿Saben qué será el bono del día? Sí, yo también estoy con mis dudas. Chicos, ¿alguien sabe cuál será el bonus? ¿Es experiencia? Eso me falta conseguirle más caramelos para darle más poder al insecto de las monedas. Muy bien, muy bien. Ya enojada, dice Ver. ¿Verdad que no, Ver? Yo creo que me retiro antes de que me quede sin luz. Vale, José Pedro, ya está. Si puedes regresar, estaría súper genial. Y si no, José Pedro, no te preocupes. Con cuidado, con calmita. Y pues que estés bien. ¿Sale? Triple de experiencia, pues ahí está, chicos, triple de experiencia entonces. Pues ahorita sí conviene, pero pues no sé. Ah, dice, ¿qué pasó, José? Sí, José. Mira qué bueno que dejé mi Metagross para el final y pues ahí estuvo. Excusas, dice el Alberto. No, y yo con el miedo de que me manden un Metagross y pum, dice el José. Sí. La María ya le está diciendo de mano, chicos, F nomás. Sin agua, luz y gas, dice, vértelo, te la cortará, dice. Ay, no. No te vayas, dice, pues sí, ya se va, dice, no, hombre. Pues sí, quédate, José Pedro, igual y si ya si no contesta, pues ya sabemos por qué fue. ¿Verdad, Fer? Que se quede. Uy, chicos, no llegó. Ahí está, listo. Se quedó. Ok, regalito para Ronald. De veras, Ronald, ¿cómo estamos? Ese Ronald nomás no me saluda luego bien. Ya nomás luego viene y me dice que hasta mañana. Friazo. A ver, y el otro, la otra cuentecita, ok, ya también le mandamos entonces, listo. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más regalito? Dramática esa María, dice, uy, a ver, María, ¿cómo están diciendo, hermano? Dice, se va a esconder debajo de la cama el JP, dice Alberto. Nah. Uy, a ver. Pues sí, ella aprendió de mí, dice, ajá, así como no. Sí, como no. Cindy, Arrando, en ultra. Vale, dice José. Siempre te saludo, buenas noches, dice Ronald. No, es que luego me dices que hasta mañana, tú friazo. O sea, bueno, más bien me saludas y luego me dices que hasta mañana. Ya luego yo me quedo con dudas, digo, ah, no, pues sí. Me saludó o no me saludó, pues luego me dijo que hasta mañana. No te creas, Ronald, dije para ver si sales de las sombras. Y miren si funcionó, chicos, salió de las sombras. ¿Cómo vamos, Ronald? ¿Qué tal la trabajación? Y ya sé que siempre me saluda, Ronald. Todos siempre me saludan.
Ya muy raro que no me salude, chicos, que llegue por las puras nomás. Que yo le tengo que decir así, buenas noches, bienvenido. Primero el saludo, chicos. Aquí también estuvo bien fea la lluvia, dice, me espanté. Hasta estaba pensando que era porque ayer anduve de pecadora, dice la verga. Uy, pero ya ves, cuidado, cuidado. Cuidado, ver. No, sí, acá un calorón, ver. A 33 estuvimos. A 33 como a las 3 de la tarde. No, como a las 2 de la tarde, más o menos. Como a las 2 de la tarde estábamos a 33, chicos. Rigo Sáenz, gracias por la reacción, bienvenido. Fer también, gracias por la reacción. A Ronald, a todos, chicos, gracias, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Te tengo agregado en esta, César? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, ahorita busco, espérame. Listo, sí, a ver, pare. Vamos a ver si Leonel, es cierto que me abrió regalito de este friazo. Ok, ahora sí, ya le podemos mandar. Listo, listo, listo. Y ok, ya le podemos mandar regalitos, chicos. Listo. Venga. ¿Quién más me pidió regalo? A Ronald ya también le mandamos y abrimos. Bueno, mandamos regalitos. A ver quién más me faltó. El Rigo hasta mañana y luego viendo que estás en stream. ¿Qué pasó, Rigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenos días, dice, buenas noches ya, madrugadas, ok, no. Dice, el granizo bien grande, dice. Similar al tamaño de un limón. Oh, Fer, ¿en serio? Entonces estuvo tan feo. ¡Hala! Y aquí un buen de calor. Un buen de calor, Fer. Bastante, bastante. Yo por eso me tuve que esperar ya un poquito que bajara para ir a caminar. Luego ahorita ya mejor en la noche vamos a caminar un ratito. Porque, ¡hala! Estuvo el calor horrible. Horrible, horrible que estuvo, chicos. Yo creo que ya se fue, Fer. Yo creo que ahora sí se fue. Regalito para arriba, ok. Dice, ya me voy a la sombra, dice el man. No tenga miedo, señor. El Rigo no le va a hacer nada. No, Rigo, hoy no le banees, porque ya ves cómo anda de dramas. Que nadie lo extraña. Le dice dramática María, pero si él está peor, María. Porque andaba haciendo dramas en el grupo de colaboradores. Que ay, que no sé qué, que si lo baneaba el Rigo. Y que pues total, que pues igual y nadie lo va a extrañar. Y luego te dice a ti que dramática. Y mira, él está peor. Ok, regalito para Rigo, pero. De a peso nomás diré, dice Rigo. Sí, ahí te mando evidencia más tarde, dice, ver. Ah, vale, a ver. No, pues qué feo entonces se puso. Perra peso, mande regalo. No, había, no, creo que no ha abierto su cuenta, Rigo. Yo la voy a abrir el lunes, ¿sabes? Ya, yo creo que ella se va a animar también a abrirla. Hagamos limonada. Sí, dice, me deja darle van al, dice, del JP. Y al manco del Alberto que les andaba dando, me enoja mi bebecita. Ah, caray, ¿por qué le dieron me enoja? Uy, chicos, ya no vi qué dijo el José. Ya me morí, ¿por qué, José? Que le vaya bien al señor, dice el Rigo. Nadie le extraña. No, déjalo, ese dinosaurio pulpo. Mil veces, dice María. Sí, María, para que veas, te estoy diciendo. Estoy diciendo. Dígale si en el grupo bien que hacen desma. Hoy ni comenté. Ah, sí, hoy estuvieron muy tranquilos. Hasta me extrañó. Yo dije, ¿y eso? ¿Y eso qué fue? Dije, pero si a las 2 de la tarde comentaron y de ahí solamente Rigo que se animó a comentar como a qué horas, como a las 4, ya 2 horas después. El antiincendios. No, pues sí, ya vi, señor. Ya vi. Chicos, no, afuera está el viento súper fuerte y acá un calorón. Eso es lo malo. Por eso les digo, me hacen daño los cambios bruscos porque hace rato un calorón y ahorita bien fresco.
No, porque hizo, bueno, o sea, es que pues mi Pokémon sí trae ataque de tipo este dragón y el suyo no. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso, chicos? Se le fue, yo creo, pensó que traía el mismo ataque que el mío, no sé. Oh, luego ahí trae Charizard, pues. Llama fusión y bonazo. Uy, va a tocar cubrir. ¡No! Sin querer, chicos, le di abajo. ¡No! Y miren, alcanzó a lanzarlo, pues. ¡Qué cosas tan más extrañas, chicos! ¡No! ¿Por qué? Nada, pues va a tocar con Mewtwo. No, a lo mejor por un lado estuvo bien, chicos. Pero pues bueno. Emerson, gracias por la reacción. A Juan Manuel, hola, bienvenido. Gracias por la reacción también. Ay, no, chicos. Cada cosa que pasa. Pues yo sé que igual y no le va a hacer mucho, pero pues por lo menos algo que le baje. Bien, les digo por lo menos algo que le baje. Tengo que guardar el escudo para el otro Pokémon. Listo, te lo regalo, no hay problema. Listo, ganamos. Ganamos, ganamos y nos quedó un escudo, chicos. Nos quedó un escudo, pues igual de todas maneras estuvo bien. Pero pues sí, es lo que yo digo, Leonel. Se la pasan allá, Wiri Wiri. Y hoy milagro que no. Como ayer dijimos que estaban habla y habla y ni venían al stream. Ah, pues hoy no comentaron casi. Ayer y aquí tengo las capturitas, dice Leonel. Ya ven, chicos. Ya ven. Dice, ya volverás, dinosaurio, y te faltarán tentáculos para abrazarme, dice María, esa María. No, dice María. Me equivoqué, dice José, ¿por qué, José? ¿Cuál? Dice, ¿qué? Si ni comenté hoy. Hola, ¿cómo le va? Hola, Emerson, pues acá ya sabe más o menos. Echándole ganitas, señor, echándole ganitas. Y pues un ratito acá haciendo batallitas. Y pues nada, ahí pidan regalitos, chicos, que estoy abriendo regalos de una. ¿Verdad? Sí, que ni comenté hoy, dice Leonel. Ah, no sé, Leonel, a lo mejor y sí, pero en la madrugada. O bueno, no sé, en la noche, pues. A ver, chicos. La verdad es que no tengo idea. No tengo idea si Leonel hoy comentó. Gerber Reyes, gracias por tu reacción. A ver, chicos, estoy revisando los de hoy y al momento no, ninguno de Leonel, chicos. Ninguno, ninguno, ninguno. A ver. Ah, no, 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 no. No, no, de hecho no. No comentó, chicos. Bueno, o sea, esto fue como de las 4 de la tarde. No sé, necesitaría revisar los demás temprano. A ver si comentó este Leonel. No, no, chicos, no comentó Leonel hoy. Bueno, yo no veo ningún comentario de él, pues. Yo estoy hablando de ayer, Leonel de a peso. Ah, Rigo, de ayer. No, pues ayer sí. No, hoy no, para nada, la verdad. Amigo, ahí va, chicos, está comiendo sus croquetas. O está comiendo sus golosinas, ya ni sé. Ya no sé, chicos. A ver, a ver, a ver. Dice, a ver, ¿qué dice Leonel? Esperen. Dice, de todas formas, sí, déjenme darle para sus tunas a los mancos esos. ¿Para qué o qué, señor? Saludos. Dice, como dice Sin, el que quiera venir al stream, que venga. Y si no quieren venir, cosas de ustedes, mancos de a peso, confirmo, confirmo.
Con que uno de ustedes esté aquí conmigo, chicos, uf, ya saben que yo con eso de verdad estoy feliz. Entonces no importa, Rigo, si quieren andar para allí, para acá o no quieren venir, pues no hay problema. Pues igual y a lo mejor no siempre hay ganas, Rigo, y está bien, yo entiendo. Chale, me humilló, dice el José. Dice, y te equivocaste, ¿no, José? ¿De qué me perdí? Se me trabó el destino, dice Alberto. De nada, Alberto, le gané al José el combate. Pues a huevo, no estuve yo para darles amor. Dice, hasta mañana, dice Manu. Adiós, Manu, que descanses. Regresas un dramático, confirmo. Ya me mandó, ya Leonel ya te mandó regalitos. ¿Cuál que ni en la madrugada? Sí, cierto, Leonel, ¿no? Eso fue ayer entonces, sí tiene razón. Dice, ¿qué hago con el nuevo vecino de aquí? Junto, que debe pensar que quiere escuchar su música. Dice, pues decirle, Emerson, que le baje. Lo mismo que estás diciendo acá. Piensan que uno quiere escuchar. Es como la vecina que tengo enfrente. Piensa que todos queremos escuchar sus películas. Porque pone la televisión a todo. Yo soy de las personas que me gusta escuchar la televisión. Ni muy bajo, pero ni muy alto. O sea, normal que yo escuche. Pero tampoco exageradamente. Así me gusta a mí la televisión. Y hay gente que le sube un buen. Como si fuera, subiera en el cine o no sé. Y yo digo, ah, no manchen. Van a quedar sordos. Y entonces así mi vecina de enfrente, Marcio. Pero pues yo cierro la puerta y me escucho. Pero se escucha cuando bajo de las escaleras o cuando ando en el pasillo. Ahí sí se escucha, pero cuando estoy acá no. Muy poquito se escucha. Porque por ejemplo, como ahorita no escucho nada de afuera, pues está el ventilador, tengo el juego, tengo el, ahora sí que el sonido acá del juego. Y no escucho nada. No, además ya es tarde por allá, que no, Emerson. Pues ya, o sea, también hay horas para poner la música. Como dice mi mamá, tienen todo el santo día y se les ocurre ya en la noche madrugada. Típico. Igual acá el problema con lo de la lavadora, igual. Se supone que el horario tiene que hasta las 10 de la noche pueden lavar. Ah, pues no, son las 11, 11 y media, están lave y lave y pues escucha bien feo su lavadora. Y pues ya mi mamá sí les va a decir a los del 5, oigan, pues tienen ustedes su reglamento, 10 de la noche, ahorita ya son 11 y media. Entonces, pues, ¿qué? Y mi mamá sí lo reporta, sí les dice, sí le habla al dueño, pues, y le reporta, le dice que, pues, uno de sus inquilinos andaba ahí lavando a esas horas. Pero el otro día sí mi mamá le llamó porque eran la 1 de la mañana. Eran la 1 de la mañana, chicos, y estaban ahí con lavando y a uno de los que está aquí, pues, no lo dejaban dormir. Porque se escuchaba la lavadora y todo el relajo. Y ya pues mi mamá sí le tuvo que hablar. Discúlpeme que le esté hablando a esta hora, pero pues uno de sus inquilinos está lavando y pues no dejan dormir. Entonces algo así, Emerson. Algo así. Leonel dice, ¿está baneado? ¿Qué show, Leonel? Leonel no, que yo sepa. La paciencia no es mi virtud, dice Emerson. Dice, ya lo vi que anda ahí. Ahí anda, dure, dice, ya me voy, dice Fer, ay, Fer. Hola, ya volví, y sí que ya volvió, Fer. ¿Tú le crees, Fer? Ok, no. No se pasan. Dice, esta mañana, sí, voy a tratar de descansar, me ando sintiendo un poquito malo. Ay, Fer, ¿y ahora qué pasó? ¿De qué te andas sintiendo mal, Fer? Cuídate, Fer. Hay que echarle ganitas, Fer. Si no, pues, ¿cómo entonces? Y bueno, cuídate, que cada día estés mejor. Dice, me saludas a tu mami. Sí, Fer, muchas gracias, gracias por sus buenas vibras. De verdad, me han servido bastantísimo. Porque así yo tampoco pues pierdo tanto el ánimo. Y pues me estoy tranquila. Me quedo como, pues cómo le diré. O sea, con esas buenas vibras que me mandan. Hasta mañana, dice Leonel. Gracias por el chicorito, señor. Me equivoqué de sticker, oh pues. ¿De cuál evento hablan? Lo de hoy, dice. No se le puede llamar evento, sí, Ronald, ya lo sé. Ya lo sé, Ronald. Pero, pues, qué feo caso, chicos. A ver, pues, vamos a intentar ahí hacer un combate. A ver qué sale. Venga, vamos. Vamos a cortar la luz, dice Emerson. No, Emerson, al rato son más problemas. Y entonces van a decir que en lugar de que él esté provocando, tú estás provocando. Uy, chicos, bueno. Ahí nos tocó bastante bien. Vamos a ver si cambio lo deja. Ya que vi que no cambia, chicos, entonces lanzamos.
La verdad no tengo idea qué tipo de ataques trae ese Pokémon. Uy, lo dejó pasar, chicos. Lo ha dejado pasar. Ok, lo cubrió muy bien, chicos. Vale, supongo yo que no recuerdo si este Pokémon trae bola sombra. Vamos a dejar, trae trueno, chicos. Ok, no caímos, perfecto. No usamos escudo, nos quiso intentar la misma, nos quiso baitear. Entonces, pues listo. Yo dije, de todas maneras, si es bola sombra, igual y lo aguantamos. Ok, chicos, ahora sí cubrió, ahora sí la hizo bien. Intentaba yo baitearlo, pero pues dije no, 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 no. Entonces, pues, uy, no lo sé. Vamos a dejar pasar trueno nuevamente. Ok, chicos. A ver si llegamos. Y sí, en efecto, llegamos. Yo creo que lo que quería era deshacerse de la chanclita, chicos. Ok, no, pues ya bastante bien el combate, la verdad. Ahora sí que va a decir, va a decir Josvin que cómo vi sus Pokémon. No, pues suerte, suerte nomás. Suerte, chicos. Puro counter. Listo, venga. Bueno, ya volví, dice José. ¿Qué pasó, José? ¿A poco te habías ido? Yo ni en cuenta, la verdad. Ay, no. Me equivoqué, sí, nada, Lonel. Dice que de... Que el tío estuvo muy feo, dice Rigo. Sí, Rigo, estuvo muy feo, pues. O sea, pensamos que íbamos a juntar como moneditas. Y no, pues resulta que las Poképaradas doradas te daban una monedita o no te daban nada, pues. Porque a mí de 20 que giras de cuenta, Rigo, solo una me dio una moneda. Imagínate. Y ya dice Alberto que pues más que nada las monedas eran de los cebos. Pero pues si uno no tiene de esos cebos, pues F. Le rompo su hasta que vea a sus ancestros, dice el Emerson. Ese Emerson, sí, tía, locura de locuras. Ultra con equipo, solo dragón para mandarte mi arma secreta de super a ultra de risa malévola. ¿No ha venido Itzel, verdad? No, no, no ha venido, chicos. ¿Con cuánto se baja Uzi? Yo creo que con 5, Rigo, tal vez. Con 5, porque creo que Uzi es el que más defensa tiene. No me acuerdo cuál es de los tres, cuál es el que tiene más defensa. Pero si no, o sea, si no estoy mal, Uzi. Entonces yo creo que con unos 5, Rigo. Y Wi-Fi, y la señora Ana, Wi-Fi está acá durmiendo. La señora Ana no ha venido. No ha venido, hay mucha trabajación, chicos. Como hoy mi papá se puso full ahí, hacerlo de recorrer la lona y todo eso. Pues imagínense. Igual mi mamá anda full. Alguien dice, espérenme, ¿qué dice María? ¿Alguien gusta de unas ricas papas fritas con mucha mayo? Ay, María. A mí me encantan las papas fritas, pero pues mírame. Ahora nada más, puro mirar. Me quedo mirando nomás. Me seguro. Ah, me mandó en Master. Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos. Chale, dice Rigo. Oh, Rigo, pues mándame. Ay, Rigo, todavía tiene tiempo. Yo quiero Uzi. Ajá, yo también quiero. Éramos 6, dice Rigo. Yo también quiero Uzi, Rigo. Sí, así, mándame. Pero pues mira, ya entré a combate. Oh, pues F, yo pensé que con la tuya. Uy, chicos, era disparo espejo para saber. Ahora sí me la aplicó muy bien.
Ahorita me pasan sus códigos y los invito, dice Rigo. Ah, vale, pues Rigo, espérame, espérame. No, me bajó el ataque, ¿cómo es eso posible? Pensé que era voltio, no, chicos. Bueno, igual hice que este me alcanza. El detalle es que él llega primero, ¿no? Ah, no, yo llegué primero. Ok, chicos, cambió muy bien. Yo creo que aquí tenía que haber cambiado, pero sí, sí me tardé, chicos. Oh, vale. Smith, gracias por la reacción. A Herbert también, a Emerson. Gracias, gracias, chicos, por sus reacciones. Ok. David Cárdenas, gracias por la reacción. Ok, chicos, venga, de una. Ahorita te mando. Bueno, te pongo acá código. Oh, guarda esa esquina, chicos. Listo, ganamos. Nos faltan dos ahí, ¿eh? Nos faltan dos, venga. Ahora sí no fue como full counter, pero estuvo bien el combate, chicos. Aguantamos ahí bastante bien. Miren, ahí pusieron un cebo dorado. No puede ser. Miren, de todas maneras llegué a los 50 combates. A ver, Rigo, te doy el codiguito. Espérame. Ahí está, mira. Lo voy a poner acá, chicos, pero si mandan solicitud F, no acepto ahorita solicitudes. Nada más se lo voy a a dar a Rigo para que pues me mande ahí. A ver si está aprovechando. Ahí está Rigo. Ponte en línea, ahí está. Sí, ¿de qué rato yo estoy así como de si alguien hace Utsi? Invíteme, si alguien hace Utsi, invíteme. Ahí está, dice Rigo, y nadie. Dije, no, pues ya ni digo. Hola, Cintia. Hola, Vanessa. Bienvenida, gracias por compartir. ¿Cómo estamos? Chicos, a los que van llegando, bienvenidos, buenas noches. Espero que me puedan ayudar con su reacción, su compartida. Y pues nada, por aquí un ratito, chicos, ya saben. Intentando pues nada, hacer unos combates, mandar regalitos, capturar algunos Pokémon, algunas incursiones. Y pues bueno, por aquí ya nos mandó Rigo, chicos. Ok. Apenas te iba a preguntar, Rigo, ¿cuál es? Porque dije, no vaya a ser que alguien me mandó. De a peso la streamer, dice José Pedro. De a peso José Pedro, más bien porque se pierden. Gracias por el Notify. Saludos para tu mami. Yo le doy Vanessa, yo le digo. Hace rato le dije. Oye, ahorita que venga le digo. Listo. ¿Cómo estamos, Vanessa? ¿Qué haciendo? Sí, Rigo, no te preocupes. Igual y tengo dos pases por si haces dos incursiones de Utsi, adelante. Sí, es que Utsi es el único que me falta Shiny en la principal. Pero pues en la principal no tengo pases. Chicos, ¿alguien más regalito? ¿Alguien que me haya pedido regalito y no lo abrí? Para de una hacerlo. En resumen, Ultra con solo dragón, sí o no, dice José. Pero pues yo ni tengo, José.
Así no tiene chiste, la verdad que uno sí tenga y el otro no. Ajá, por eso, José, eso estoy diciendo ahorita. No le saldrá, perdón, no le saldrá Utsi Shiny a la streamer, dice José Pedro, síguele tú. Regalito para José, ya te mandé, José, ya a ti. Uy, ya me mandó, perdón, chicos. Sí, va a llover. Por allá, Emerson, acá hizo un calor. 33 grados estuvo. Oh, muy bien, Vanessa. Qué bueno que salgas, te distraigas. Y todo eso es bueno. Yo casi ni salgo porque, más que nada, Vanessa, no tengo amigos casi. Eso es lo que pasa. Como la verdad, no soy muy sociable, pues. Entonces, el único así amigo que tengo y que a veces viene acá y así. Es mi amigo Irra, que ahora no ha venido, Vanessa. Creo que tú no lo conoces, ¿verdad? No ha venido a los streams. Muy de repente comentan el grupo de colaboradores. Es uno que subió ayer, creo, antier, unos Pokémon que capturó. Rex Viveros, gracias por la reacción. Ah, pues él. Ya, pues él es el único que viene y me visita y así. Uy, chicos, pues no creo que lo logremos, la verdad, ¿eh? No creo que lo logremos. No sé dónde anda el río haciendo las incursiones que no entra la gente. Estamos igual, ese igual me falta Shiny en la principal. Sí, María, ya no lo tengo, pues. Sí, ¿qué pasó, Rigo? Sí, vuelvo a mandar, vale. A ver si entra gente, ok, perfecto. Le hablé civilizado, ¿y qué dijo Emerson? Pues ahí está fea la cosa, dice José. Pues sí. En Australia, dice Rigo. ¿Y a poco en Nueva Zelanda no hay de esos? Uy, te hubieras ido a Nueva Zelanda, Rigo. Pero pues bueno, esperemos que entre la gentecita. Pues no tengo pues evolucionados, José. Emerson. Ni modo, Emerson. Pues ahora sí que no sé. No sé qué puede hacer. Oh, muy bien, Vanessa, qué bueno. Él en esos ojitos. Chico guapo de a peso, dice Leonel. Confirmo, confirmo. Rigo, mándame. Ahí está Ronald, Rigo. Agrégalo y ya, sí somos cinco. Y ya ahí sí le damos con todo, chicos. Ando en Sydney, pues qué raro. Muestre, muestre, dice José. ¿Para qué o qué, señor? Saludos. la silla, dice Emerson. Y falta de respeto, dice. Déjame salgo, dice Rigo. Sí, chicos, sálganse. Sálganse y ya que agregue a Ronald y ya entre los cinco yo creo que sí le damos, chicos. A ver, dejen reviso, pues tengo todos los Pokémon. Preocupes, José, pero pues digo, tú sabes que ni tengo Pokémon y siempre me dices dragones que tengo. A ver, ¿cómo le pongo acá a dragón? ¿O cómo se pone, pues? ¿Cómo es el filtro, chicos? Dragón, así, miren. Esos son los que tengo. Dragones. Mira, no, pero no tengo ajustado, pues. Ese es el problema. Y este se me pasa, por ejemplo, para 1500. Se pasa, chicos. Ya son los únicos que tengo. Y luego ni tengo caramelos, pues. Mira. Como para evolucionarlos o así. Ya, dice Ronald. Ya, ahí nos mandó. Gracias, gracias, Ronald, por avisarme. Porque yo me pongo ahí a ver otras cosas. Y pues, F. Lo bueno que Rigo me avisó también. Gracias, chicos. Ok, ya somos cinco. Venga, vamos. Divierte María y Alberto. Dice Vanessa, no le diré, aparte ni me va a creer. Ah, pero ya viste que ama a los dos, dice Leonel. Uy, Leonel, ya ves nada, hombre. Tranquilo, peor es el mano XD, dice el Alberto.
Se pasan, chicos. No hay megas, dice el Leonel. Es el Leonel a peso. No, Leonel. ¿Quieres Otzi? Adelante. Megas no hay, señor. Listo, ya les mandé, dice. Ah, lindo también, dice el Río. Sí. Es de la cuentecita de Ronald. Ya ven, Leonel, no. Hombre, ¿qué pasó, Leonel? Venga, chico, vamos a darle a la incursión. Ojalá que el otro que está ahí, que no se salga. Oh, ya entró uno más. Perfecto. Oh, nivel 10, chicos. Bueno. Capaz que sí se sale, chicos. Yo dije, por lo menos un nivel 40 y me hubiera saliendo un nivel 10, chicos. En fin. De comodín por ahí. Ok, vámonos, chicos, vámonos, vámonos. Dice, está Megazón, pero no me diga que no hay. No hay, señor. Puro Uchi. Ahorita no, joven. Stitch, bienvenida, gracias por la reacción. Uy, qué ataque traerá, chicos, qué ataque será. Ya se tardó en lanzarlo. Y yo acumulando, chicos. Uy, pero, en fin, no alcancé a esquivarlo, chicos. Por eso, según yo estaba esperando. Pero, híjole, sí está pesadito, ¿eh? Igual acá mi tiranita no le va a hacer nada, pero. Pues sí está pesadito, para que vean que le dije a Rigo. Con 5, pero, híjole. Por ejemplo, ese nivel 10, pues, de hecho se salió, ¿no? No nos ayudó nada. Si hubiera sido un 40. Tal vez por ahí lo intenta uno que otro Pokémon y listo. Pero pues no, chicos. Dice, pues no me importaría que me mandes uno de los dos legendarios. Claro, si no quieres ya no insisto que. Dice, no, o sea, ya. Con dinámicas nunca me han gustado los combates. Puedes preguntarle a los chicos. Péguenle con la chancla, dice el Rigo. Pues ahí la llevamos, ¿eh? Poco a poco. Está bien tanque, ¿ya viste, Rigo? Está bien tanque. Vamos que sí se puede. Sí se salió del banco ese. Sí, trae premonición, ya vi. Por lo menos eso ayuda que mi tiranita pues dure. El detalle es el tiempo. Porque como lo traigo con básico Legacy, pues no le hace nada. O sea, sí le hace, pero muy mínimo. A comparación si tuviera mordisco. Sí se puede, chicos. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Órame, un Metagross, en fin, nomás con mi Pokémon. Pero pues de que le hacen algo, le hacen. A ver, ¿qué otros Pokémon traigo acá? Acá traigo otro Tyranitar, chicos. No, hombre. Pero trae roca afilada, con razón no salía. Con razón. ¿Y este qué ataque trae, chicos? Creo que este trae dragón. Sí, miren. No, hombre, pues con los ataques incorrectos, pues F nomás. A ver si lo podemos bajar. Britzi, gracias por la reacción, bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Creen que sí lo bajemos, chicos? ¿Creen que sí le ganemos? Presente, presidente, ¿qué pasó, Britzi? Buenas, aquí dando a cenar, hola, Itzel. ¿Creen que lo bajemos, chicos? Miren, justo 100 y ahí la llevamos, ¿no? Dice, no entré a la mega porque no tengo pases. Sí, no te preocupes, Itzel. Yo dije, a ver, porque luego me pide incursiones. A ver si quiere, pues ya que entre. Pero pues no entraste. Yo sí me imaginé. Dije, no, pues a lo mejor no tiene pase.
Si le ganan, dice Gastón, pues esperemos. No, y es que luego tarda 1000 años para el roca afilada, pues. Pero sí le ganamos, chicos, sí le ganamos. Listo, chicos, ya le. Ah, ya casi, venga, ya le ganamos. Ya le ganamos, justamente. Ahora que salga Shiny, ¿no? De recompensa, por lo menos. No, chicos, no Shiny. Y luego potenciado, pues. Le voy a dar este piñita. Dorada, porque ya ven el de hace rato F nomás se fue. Mari, gracias por la reacción, bienvenida. Ok, chicos, listo, se quedó. Perfecto. Uy, estos caramelos me sirven. Listo, listo. Hasta nos dio un XL, perfecto. Que estoy ahí que quiero subir este, chicos. Pero pues nomás no tengo caramelos, muy poquitos, la verdad, con esta cuentecita. Ya por lo menos hicimos la incursión, chicos. Yo dije, uy, ¿será que sí lo logramos o no lo logramos? Uy, hay dos pases. El de entrenamiento, el de las incursiones. Oh, el de la incursión que trae. Tres premios y dos remotos. Órale. Feísimo salió, dice Rigo. 87 me salió, Rigo. A mí también me salió malísimo. Pero pues bueno, ya ni modo. Ya ni modo, chicos. Dice, acá dejaron venir las damas al stream de golpe. Dice Alberto. Sí, Alberto llegó, Itzel. Luego llegó Britz y luego llegó Mari. Y pues Vanessa hace rato que también andaba por acá y compartió. De. A mí 80 dice Rigo, no, hombre, ¿dónde está Fer? Fer, ya se fue, ya se fue Fer, que dijo que iba a tratar de descansar, Britzy. ¿Y ahora por qué? Ya ves, llegas tarde, Britzy. Es que ella se va temprano. Ella se va antes de las 10. Pues como se levanta muy temprano, Britzy, a la trabajación. Creo que se levanta a las 5 o antes de las 5. Entonces pues se va temprano, Britzy. Entonces pues ya ves, Britzy, por llegar tarde. Ya no encontraste a Fer por acá. Era Alberto. ¿Vas a hacer otra, Rigo? El mío salió 87 y el de él salió 80. El de Rona, quién sabe, no nos ha dicho. Sí, ando buscando, dice Rigo. Ah, vale, Rigo. Yo tengo otro pase por si invitas. Yo en lo que voy preparando para tomarme mi medicina, chicos, porque no se me vaya a pasar. No se me vaya a pasar la hora de mi medicina, chicos. 88, uy, en Rona, bien. El Jerry creo que fue al más alto. Gracias por la invitación, Rigo. Sí, Rigo, a ver si encuentras otra, pues ya me invitan. No sé si ellos van a querer todavía. Malísimo, sí, y ninguno shiny para acabarla. Tanto esfuerzo, ¿verdad? Tanto esfuerzo, chicos, y a nadie le salió ni bueno ni shiny, típico. Ya tengo mi agua. Y ahora mi medicina. Espérenme, chicos, que no sé dónde de. Dejé mi medicina. Bueno, o sea, sí sé dónde las dejé, pero. No sé si. Es que como tengo unas acá en el escritorio y otras acá en mi bolsita, chicos.
Dejen reviso cuál me toca ahorita. ¿Ah? Es esto rosa. Sí, okay. Están quemando. Perdón, chicos, por gritar. Es que está quemando esa sí, papa. Sí, o sea, no, hombre. Pones, pues sí, pues. Yo que me quiero escapar a sentarme un ratito acá, ya me salió chamba. Pues sí, típico. Ya apenas voy a tomar mi medicina, ya son las 10. Vamos a ahogar tu ropa, wifi. Salte, wifi, para que te refresques un poquito, ándale, papi. Vente, ahorita venimos, vamos a recoger tu ropa. Digo, que hace muy pobrecito, está aquí bien agitado, adentro. Está muy, mucho calor. Señora Ara, dice Mari, ya salió corriendo, Mari, porque dice que están quemando. Y tiene tendidas las cobijas de mi wifi. Entonces, ¿te imaginas? Salió ahorita. Uy, sí, huele bastante. Y yo creo que empezó ahorita porque no me había llegado el olor. O como tengo el ventilador, chicos, hacia la ventana. Yo por eso yo creo no me había llegado. Pero ahorita que abrió la puerta, no, hombre. Me llegó, chicos, de lleno. Que están quemando por ahí. Pues es que hoy le lavó, chicos, sus cobijitas y todo a mi wifi. Y mira. Las dejó allá y ahorita anda corriendo ahí, las va a bajar. El José Pedro dice hola. El señor Ara y el Alberto, hola. Ya no tengo paz, ese era el último, voy a comprar mañana, dice. Pues ya a ver si encuentras este Rigo. Y si hay gente y si no, pues ni modo, no te preocupes. Ya intentamos después. ¿Qué le hicieron, señor? El Jonathan dice, hola. A ver si ahorita viene, chicos. Porque les digo que se fue a bajar rapidísimo las cobijitas y todo de mi wifi. Listo, ya capturamos ese, más caramelos. Así que bueno, de todas maneras estoy pendiente por si Rigo manda. En lo que me tomo mi pastilla, espérenme, chicos. Espérenme. Listo, chicos. Corre, sí. ¿Para qué? ¿Ya me mandaste? Ay, ni vi, Rigo. Me tomé mi medicina, Rigo. ¿A poco me mandaste lo que me tomé la medicina? Perdón, no vi. Eso, güey, va y marca territorio. Sí, es que no sé. Escucho voces allá abajo. Entonces, supongo que, pues ve a alguien ahí extraño. Sí, yo creo que es lo que me volteé, Rigo. Perdón. En lo que me volteé a tomar mi medicina. Yo creo que me mandó. Y es que luego como con esta medicina sí tengo que tomar así un poco de, o sea, un poco más de agua que lo normal. Pues me tardé. Esa Britzi, Azu. No escuché la... espérenme. Ayer fue ayer, hoy es hoy, cara de alivio de lo que hablamos de ayer, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso cara de alivio. Ya ven. Sí, wifi, aquí anda, chicos. Sí, Britzi, acá anda wifi. Entonces se pone esta machinche que me metiera, que me quería bañar, ya que se tome su biberón y que se vaya a dormir, dice José Pedro. Ay, sí, Rigo, pues ya, no te preocupes. Ahorita vemos, a ver si se arma. Pues qué bueno, y si no, pues ya luego. Igual y yo dije, pues si tienes, adelante, y si no, pues ya. Intentamos otro día. Gracias, Britzi, por las 10 estrellitas, gracias.
¿Quién le dio me divierte, José Pedro? Oh, no. Y yo, dice, ¿a dónde? Mi internet este de a peso. Ay, Leonel, ya ves. Abra mi regalo, dice José Humberto, porque creo que ya tenemos interacción. Entonces no tiene caso abrirlo, mejor. Mira, ya tenemos interacción. Yo lo dejo así porque mejor le abro a otras personas que no tengo interacción en el día. Que si no tuviéramos, pues ya lo abriría. Pero como ya tenemos, pues, oye, chicos, pues lo, mejor lo guardo para abrirle a otra persona. Guarda esa gelatina. La acabo de sacar ahorita para tomarme mi medicina. Ay, corredera. Luego las chicas que querían agua. Solo tengo el pase diario, dice Itzel. Oh, Itzel. Corazón, oía ladrar a Wi-Fi, dije yo. Dice que les estaba ladrando a las vecinas. Es que como mi mamá compra agua con el de la coca, ya ven que creo que ya les platicó, ¿no? Pues pide así que 3 garrafones, que 4 garrafones. 5. O 5, máximo. Y ya pues vienen las chicas de acá al lado y ya no se tienen que cruzar acá. Porque está muy feo, ya ven que pues les hemos contado. Y ahora vienen y le compran el agua a mi mamá. Mi mamá, mira, se las da al mismo precio, chicos. Yo no vendo el agua. No la vende, se las da igual. Les apoyo, ¿cómo le dije? Que no vayan y crucen porque está muy peligroso. Que no vayan y crucen, ahora sí que el crucero porque está peligroso. Y hay muchas personas muy malas y las encuentran en el camino y les faltan al respeto. Y a mí no me gusta eso porque esas chicas me las recomendó la señora que se fue al extranjero. Y pues se portan muy bonito. Entonces las apoyo con eso, que vienen de la coca a entregarme 2 veces por semana. Y yo les doy al costo el agua. Y así aunque sea la nochecita, saben que cuentan con eso. Así me gusta ser mala. pero si me hacen encabritar. Tómate uno ahorita y otro te encromo. No las pelo. Ay, dice, ahí mandé, espera. Sí, apenas me di cuenta, es que le estaba dando algo a mi papá, chicos. Espérame. Ok, sí logré entrar. Dice, el clon de Leonel llegó. ¿Cuál clon? Sí. Ya, Rigo. Perdón, Rigo, justo. ¡Ora otra vez! Mira, casi por poquito. Me paré porque le iba a dar algo a mi papá del refri, que según se le iba a dar desde antier, y se me olvidó, hasta hoy me acordé. Dije, de una vez, porque al rato otra vez se me olvida y ya valió. Y en lo que me paré, otra vez me mandaste, Rigo. En fin, no más. ¿Y Alberto? Alberto. Ah, sí, ahí anda Alberto, pero pues no le comenté nada más, no le pregunté. Ey, pues nada más general, sin decir, así como te dijeron hace rato. Oh, pues me lleva. ¿Puede decir algo, Alberto? Tocante a lo de ayer. ¿De lo de tú ya sabes qué? Es que me dijo que te preguntara y yo bien así, pues se me olvidó, la verdad. Graciada. Dice que dice señor Araceli que vaya a la morada, dice José Pedro. Ándale, mi niño, ándale. Morada, te voy a dejar las almohaditas. Tanta chanquiza del 9:30. Ah, ahora ya más del 9, del 9:30. Ah, 9:30 ya. Amigo, ¿y falta se comiendo su croquetas? Oiga, señor, comas esas golosinas. Si no, ya no le vamos a volver a traer. Dile, ma, que se las coma. Cómetelas, mi amor. Cómete eso. Ándale. Mira, mira, bien que entiende, bien que sabe. A ver, digo. Comas eso, señor. Ah, ya no le vamos a volver a traer golosina, ma. No. Ya no. Sí, claro, dice Alberto. Ah. Es que ahora pregunto porque ya me da miedo, chicos. Es que pues algunas personas sí se puede, algunas no, chicos. También hay que entender esa parte, porque ellos saben sus motivos. Pero pues Muchas gracias, mi precioso Jonathan Manzanito, mi manzanito tan lindo. Gracias por ese girasolote, mi chico guapo. Hola, Gaby. Hola, Gaby, bienvenida, buenas noches.
Hola, Vanesita. Está Vanesita. Dejó saludo también. Un gracias caso, gracias. Siempre están mandando saludos. Le digo, pues yo a veces bueno, le digo, chicos, Vanessa te manda saludos, ¿verdad? Ayer en la noche recibí una sorpresota que se lo juro que ni me lo esperaba, ni me lo imaginaba. ¿Ni de quién? Ni de quién. Porque a él le estoy haciendo adivinar, Alberto, y no, no más nada, 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 Alberto. Y y resulta que el chico, ex chico de rojo, Alberto, me ha mandado un PayPal para que yo me lo disfrute. Y pues para que yo me compre algo. Y pues yo le agradezco mucho a Alberto, que dice que es de mi 10 de mayo. Ajá, chicos. Y que pues que apenas cobró. Le digo, no, pues no importa, Alberto, el día que seas bueno, el 30 exacto, de febrero si quieres, exacto, no importa. Como no dicen importa por ahí, más vale tarde que nunca. Y el día de hoy estaba comiendo Cintia y oh, sorpresa, pero eso no puedo decir. Solamente a la personita le agradezco mucho, pues que nos haya mandado esa ayuda. Ese apoyo, chicos, sí. Dijo que me comprara mis camarones y que me comprara mi chancla de 24 latas. ¿Cómo ven? De Corona. Entonces, dije, bueno, pues está bien, me voy a comprar los camaroncitos. Pero hace rato que salí a caminar con Cintia, pues aquí estoy en medio de muchos antros, chicos, de esos sí, pretty nice. Y entonces le digo, voy a hacer caso a lo que me dijeron, pero en lugar de comprarme una de 24, pues nada más me va a alcanzar para una ahí en la esta, se llama Chihuahuas, ahí Chihuahuas, en Plaza del ajá, Árbol. Sí, en Plaza del Árbol. Porque ahí venden hasta, ¿cómo se llaman esas? Creo que se llama Tritón, que le llaman, chicos. Lleno de cerveza, pero esa dicen que es de raíz y está re fea. Entonces dije, pues ¿qué me tomaré? Una sangría, un Planter Punch, un Alfonso 13. ¡Oiganlo! No, pues me va a alcanzar nomás para una, porque hay que estar carísimo. Hay que estar carísimo, sí, chicos. Pues esa personita, muchísimas gracias, que Dios le bendiga y que Diosito se lo multiplique por mí. Ojalá que esté en el directo y esté escuchando, ¿verdad? Exacto. Y si está de Fantamín, pues Fantamín, muchas gracias. A ver. Gracias, dice, Alberto. Dice Carlos Paz y el Amiray, aquí no hacemos eso, señor. Aquí no hacemos eso. ¿Cómo has estado, Carlos? Bien, Mario, ¿cuál hijo? A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cómo? Ah, Vanessa, mira sus abracitos. Y también una personita, chicos, que también me dejó para mi pastel del 10 de mayo, pero igual no sé si puedo comentar, porque luego, pues luego anda por aquí un familiar y lo regaña y todo eso, y entonces, pues a mí no me gusta así, pero ni modo, ¿qué lo voy a hacer? Sí, es que pues hay que entender que algunos quieren estar anónimo, pues chicos, porque pues dicen que ellos no lo hacen con el afán de que pues uno le mencione y así, pero pues mi mamá ya saben que ella pues sí le gusta agradecer, mencionar y todo, ¿no? Pero pues también entendemos que no todas las personas les gusta, o se puede, chicos, porque también hay otro tipo de situaciones. Entonces pues está bien, pero dice José Pedro que con ese PayPal pegó unos tequilas, dice. Que no, tequila ni mire, que nada, señor. La verdad, voy a juntar para pagarle su ortopédico a mi hija y su dieta. Porque sí, cada chicos, 8 días, la verdad, está bien caro todo, de verdad que sí. Le empujo mucho para eso. Sí, de verdad que sí, chicos. Y luego se junta pues con el agua. Es lo que me dice Manu, que ahora trate ya de llevar así, resignarme que ya debo de tener esa alimentación. Le digo, Manu, pues yo qué más quisiera, lo que a veces no hay es económicamente, que si económicamente se estuviera bien, adelante, pues claro que sí, ¿no? Si hay la posibilidad, pero pues ese es el detalle, le digo, sí, que no siempre hay. Cuando estás normal, Manu, hago un pico de gallo, unos huevos revueltos, frijoles, una sopa. Y listo, vámonos. Y listo, y vámonos. Y si quiero, me sobró, a mediodía me lo como. Pero así, no, que hoy es el pescado. Ah, que el desayuno es una cosa, que la comida es otra cosa y que la cena es otra cosa. No puedes repetir, chicos. Eso sí me dijo a la nutricionista. Me digo, ¿sabes qué? Lo de desayuno. Puedes, en el menú que me dio, puedes. Si no te gusta lo primero, pues pásate a lo segundo. Pero que sea en el desayuno. Y lo que es comida, comida. Y cena, o sea,
no le puedes andar como que moviendo, o de que si ya desayunaste eso, comas eso mismo, no. Entonces, pues imagínense, ¿y por qué es complicado. Corre mi niño José Pedro? ¿Por qué corre, mi amor? Como que le cayó el 20 de algo. ¿Qué dice así? ¿Y el psicólogo de la streamer? Ok, no, no, señor. Yo, bueno, al momento, José Pedro, yo, pues digo que no he necesitado ese tipo de cosas. Le digo a mi mamá que, bueno, yo no sé, es mi pensar o así, pero yo digo que, no, mejor no comento porque se vayan a ofender a algunos o se vayan a molestar, chicos. No, mejor no, José Pedro, ni pero, José Pedro, ni yo lo necesito. Sí, o sea, por ejemplo, yo en mi caso siento que, o sea, no necesito eso. Que claro que hay gente que sí va y todo y se le respeta y qué bueno y eso. Pero yo soy de un pensar en el sentido de que, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues no lo necesito, José. Mira, yo hace tiempo una persona, amistad de Cintia, iba con esa persona, o no sé si se iba yendo, pero le saca sus buenos billetes, le dice lo mismo, le da vuelta lo mismo, y le digo, mi amor, mejor vente para acá, yo te doy y me pagas. Pues sí. Yo te aconsejo y te reaconsejo y hasta te doy tu chinga loca para que te endereces, porque pues veo que no, así que es peor, 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 y vas miles. Sí, porque hagan de cuenta que, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, pues era virtual, o sea, no iba como que tal cual a un consultorio y así, no. Era así, virtual, y ya. Habla por llamada. Ajá. Y ya no, pues va. ¿Y qué tal si esa persona ni es? Pero, pues bueno, chicos, ahora sí que cada quien, pues. Creo que José Pedro es el que necesita. Yo creo, exacto. Ay, te mando uno, mi José Pedro. Oh, perdí los dos pases del evento. ¿Por qué, Gaby? ¿No jugaste ni las cuentecitas o qué pasó? Dice, me pasó lo mismo dos veces y no lo jugué de la rabia que me dio. ¿Por qué, Gaby? Qué bueno que no entendió la streamer. Tiene razón, Leonel, de que la streamer es inocente, dice. No es nada, ya, señora, no, pues, Ara, pero también no solo eso lo hice, sí. Yo también es de parte de Isel y mía. Tarde, pero seguro, dijo? Cara con mano sobre la aunque boca, no cara lo creas, con mano José sobre Pedro, la boca, sí, cara inocente. Con mano sobre la boca, cara con mano sobre la boca. No lo sé, Rick, me dice el Jonathan, mira, míralo. Síguele. ¿Qué creen, chicos? Perdí mi rebanada de pastel. Creo que José Pedro se la comió. Yo sé dónde está tu rebanada de pastel. En el refri, atrás de mi gelatina. Ah, desgraciada, coño, búsquela. Lo tapó la bota de chamaca, hombre. Ay, no, chicos. Es que sí vi su rebanada de pastel, pero como yo tenía mi gelatina acá afuera. Y entonces me dijo mamá que porque esa gelatina estaba afuera. Y ven que les dije, pues es que me acabo de tomar mi pastilla. Entonces ella puso su rebanada y entonces yo metí la gelatina. Y la gelatina quedó enfrente y la rebanada quedó atrás. Entonces yo creo que la ha de haber asomado algo y no lo vio. Ay, no, chicos, pues está bien, me hacen la antojación, la friaza. A ver, ¿qué dice Alberto? Dijo, a ver, espérame, no es nada, señora Ara, pero también no solo lo hice, yo también es de parte de Itzel y mía, dice, tarde pero seguro, dice. Yo le dije gracias a mi mamá, Alberto, yo le dije, pero como tú fuiste el que me escribió, pues se quedó yo creo con esa idea, pero yo le dije que tú me habías dicho que era de parte muchas de los gracias, dos. Muchas gracias, hija, muchas gracias por lo que me mandaste con Alberto. Que también, muchas gracias. Muchas bendiciones y todo. Gracias, Alberto, gracias, Itzel, y gracias a la otra personita también, que bueno, igual ya le agradecí, pero de todas maneras, muchas gracias. Ay, perdón, chicos, perdón, ya la pastilla ya está haciendo efecto. ¿Ven qué les digo? A los 15, 20 minutos empieza a hacer efecto, entonces perdón, chicos. El Rigo nomás le da risa. Uy, ya fue la rebanada de pastel, la streamer se quería comer la rebanada. No, José Pedro, mira, me dejó ahí que envuelto un pastel de chocolate. Ahí está, o sea, yo no la agarro, ella puede tener acaso. Tiene un buen de coquitas, José Pedro, y ahí está. Entonces, no, o sea, como dice mi mamá, el día que yo quiera agarrar y eso me engaño a mí misma, pues, o sea. Entonces, pues no la engaño a ella, sino pues me estaría engañando yo. Entonces, no. Ahorita luego me dice, chicos, aunque sea tantito, pruébalo. No. Le digo yo, no.
No, chicos, yo no soy como mi papá, que le dice una vez y dice que no, pero le dice la segunda y entonces ahí le dice que sí. Eso así que chiste, chicos. Y pero pues ella también no coopera, porque si ya sabe que a la segunda le dice que sí, ¿para qué le pregunta dos veces? Dice, alguien dijo gelatina. Yo, Itzel, hoy tocó gelatina, Itzel, pero sin azúcar. No creo que te guste, Itzel. El río nomás le da risa. Modo manteniendo el José Pedro. Ah, vas a ver tu briazo. Es que abrí el juego en un lugar donde ya había terminado y volé a otro lugar donde estaba y no lo tenía. Volví a comprar el pase y que me pasa lo mismo. ¡No, Gaby! ¿Cómo es eso? Una vez me pasó eso con un pase del día de comunidad. Me lo regalaron, Gaby, hice eso y ya luego resulta que ya había terminado ahí. Así es que, chicos, mañana no vengo porque voy a amanecer cruda con mis 24 latas. ¡Azú! Dice, ¿cómo le dijo al streamer? Porque agarró su rebanada de pastel, señora Celia. Es que no escuché. ¿Cómo me dijiste, ma? Desgraciadita. Desgraciadita, como me dijo José Pedro. Así le digo, así juego con sí, ella. Sí, chicos, así me dice. Ay, no. Ya ves. Ya ven, chicos. Pero pues sí, está comiendo acá su rebanada de pastel, aprovechando del que les mandé pues la foto en el grupo. Ya ni se la mandé al otro, ya no se la mandé. No. Pues ya no me dijo nada, ya nada más me dejó en visto. Y listo. ¿Para qué chingados preguntas? Exacto, confirmo. Perdón. Perdón, ya que lo digo. Ella me da coraje para que esté de preguntón no. Y a la mera hora tuerce el rabo. Pues ya así son. Bueno, yo me paso a retirar. Dice, bonita noche, bendiciones, señora Areisin. Adiós, Rigo, gracias por las invitaciones. El José Pedro nomás le da risa, íralo, por eso te lo hizo repetir, si ya había escuchado el briazo. ¡Gracias, mi niño José Pedro! ¡Ya peso, señor! ¡Por el pastel! ¡Por el pastel! Dice, mira, bien que está comiendo el pastel. Pero amigo. No es este, el anterior. Ah, el anterior. No, sí, pero estás comiendo pastel ahorita que no. ¿Y si está bueno? Riquísimo. ¡No, manches! Y yo con mi gelatina sin azúcar, chicos, en fin, nomás. En fin. Ya le dije que ya me va a hacer gelatinas, chicos. De así, pero sin azúcar. Ni modo. Sí, no es nada, sí. Ya tú sabes. Gracias, Rigo. Descansa, amigo. Creo que yo igual ya son la una. Ah, ¿en serio? Mordida, dice el José Pedro. No, pues sí, mi mamá ya casi se lo acaba. Ay, José Pedro, ya no puedo morder. Ya se cayeron mis dientitos. Sí, chicos. Ando mudando. Ay. Mira, güey, no hay que el pastel que le di hasta. No manches. Y se comió su golosina. No, se la ha comido, ya no le des. Ya no le pongas croquetas hasta que se coma eso. Ahora para que se le quite, ya no le vamos a traer nada, chicos. Ya no vamos a traer nada. Pues ahora, el otro día cuando uno se compra, ¿qué día fue, ma? ¿El domingo? No. ¿El lunes? ¿Cuándo fue? El miércoles, el martes. No me acuerdo. Jorge le tocaba ir viernes, pero no fue el sábado. Creo. El domingo, más bien, porque el sábado no fue. ¿Lo vi? No. No, sí fue el sábado. No, pues ahora no fue otra vez, ¿ah? Mañana ve. Pues a ver. Está practicando con la domadora, dice él. No, ya. Ay, no. Chicos, ¿alguien más regalito? A mí más me falta de regalo, de una, si no para, pues abrir ya los que tengo ahí. Ahorita ya me tomé el del dolor, creo. No. ¿Dónde está Vanesita? Ya se fue. Mira, ya ves, por eso luego me confundo de medicina. Ya me tomé el otro, que ya está haciendo efecto, y ahorita va el del dolor, a las 10:30. Pero pues sí, ¿cuál mordida, José Pedro? Ahorita, aquí no hacemos eso, nomás diré. Ah. Sí, siempre me hace la antojación mi mamá. Pero ahorita ya me estoy acostumbrando, chicos, a que ellos ya comen sus cosas y ya yo lo mío. Pero sí es difícil al principio. ¿Qué haces, Wi-Fi? Dice, Cintia, hacemos otro intercambio de legendarios. Estoy un poco aburrido, dice José. Ah, ¿como de cuál quiere, José? Dice, abre lo mío, creo que aún no los he abierto. A ver, espérame, Alberto.
Vamos a checar el de Alberto. Ok, bueno, ya en el de Alberto ya abriste. Te voy a mandar regalito, ¿sale? ¿Y cuál más? ¿En la de Fran? ¿En la de Fran ya está? ¿O todavía no está activa este Alberto? ¡Oilo, oilo! Señor, cámbiese. Hasta mueve el platito, chicos, como para que mi mamá le dé más o no sé. ¿Verdad, ma? Ahí ya se lo acabó. ¿A quién sabe? Mira, ya se te quedó viendo, ma. Ahí ya tiene, ella tiene. Pídele, pídele. Ya la revisaré, dice Alberto. Ah, vale, vale. Sí, Alberto, porque digo, pues creo que todavía no tiene actividad. Todavía no hay actividad con esa cuentecita, me parece. El Wi-Fi, mira. ¿Qué pasó, Wi-Fi? ¿Eh? ¿Ya comiste? Tú no puedes comer un pastel mucho. Usted no puede comer pastel. ¿Cuántos caramelos de Metagross tendré? Uy, todavía faltan un buen, chico. Está comiendo pastel. Le di unos cachitos. Un cachito le dio de pastel. ¿Qué tal un Groudon? Es el único que me falta del trío. Uy, creo que Groudon no tengo. Tengo uno, pero ya lo intercambié, mira. De hecho, por eso lo hice. Porque con el Michus le dije Groudon, pero pues sería espejo porque yo es el único Groudon que tengo. Así que F este, José. F, F, porque no tenemos Groudon para intercambio. Sí, Alberto, pues fíjate a ver si ya regresó normal. O si todavía tiene como que cartel o algo de eso. Mira estos. Ay, no. Ah, pues ya, ¿de qué rato? Estoy diciendo, ¿qué? ¿Qué pasa acá? Es que dice Ferca, ya llovió muy feo. Me mandó, mira, el tamaño de los granizos, no manches. Que dijo que eran como de un limón. Ajá. Y dijo, me mandó videos, pero ya al rato lo vemos. Pero sí, la imagen, mira. Así se veía el tamaño del granizo un rato después de la tormenta, era. Le cayó allá. Y donde está este José Pedro también creo que estaba lloviendo algo de. Ya, les digo que aquí hizo 33, estuvimos a 33 grados. Acá, chicos. Pero ahorita por allá, por Mérida, están a 41, 42 grados. Ay, chicos. No, qué barbaridad. Y aquí estamos a 32 y estamos chillando. Sí, estamos chillando. Mi mamá, pues, más que nada, que se sofoca, que se anda ahí muriendo casi. Que no. Mamá. Sí, dice. Ah, vaya, vaya, aquí se está comiendo mis nueces. Me están robando, chicos, en mi cara. No, está bien, pero las enjuagaste. No, ¿ah? Ay, guácala. Yo sí hace rato me comí la mía, sí las enjuagué. Cuando se va la patrona, ¿cómo dice? La gatita es. No, la patrona, ¿cómo? Sí, ¿no? Cuando se va el patrón, los ratones aprovechan para hacer su visto. ¿Cómo es? Ya ni me acuerdo. Yo siempre todo con los dichos y hacía medias. Ay, no, pero me roban mis nueces. Y los chicos hace rato, denme nueces. Le digo, no, son mías. Y miren, ya me robaron en mi cara, chicos. Es que aquí les mandé, mira. Espérame. Y allá el frío de fríos del Alberto presumiendo sus esos, mira, como chetos. Friazo. Mira, acá les puse. Aquí, mira. Las nueces y las almendras. Y ya que estaba escuchando música, es que Vanessa me dijo. Y ya pues le escribí y dice, yo quiero almendras, dijo Arnaldo. Y Alberto dijo, yo quiero de esas semillas. Y Rigo dijo, deme nuez. Y ya le dije, pues solo puedo comer 4 nueces o 7 almendras. Y le digo, además mías. Y entonces dice el Arnaldo que por qué tampoco. Le digo que pues porque la nutricionista así me dijo. Dice que eso se lo acaba en media hora. Le digo, pues si no, le dije, pues si no me voy a comer todas, le digo. O sea, si nada más son las que me puedo comer y ya. Y entonces así el Rigo, deme nueces, mira. Y yo de no. Y me robaron, chicos, en mi cara. O sea, yo no queriendo compartir con ustedes. Y me robaron acá mis nueces. ¿No le enseñaste el pastel? Sí, pues le mandé, ¿no viste el pastel? Pues acá lo acabo de pasar, ma. Mira. ¿El colaborador? Sí, mira. Acá está, mira. Ah, y ya más le pusieron reacción. Emerson le puso, Per le puso, Alberto, Iván le puso like. ¿Ya ves? Acá está, mira. ¿Ya ves? Lo del pastel que está comiendo mi mamá, chico. Bueno, estaba, más bien. Estaba. El José Pedro ahí, pues, la risa de yo diciéndoles que no les daba nueces ni nada, y miren. Oh, miren, un ratata XS.
existe, ¿qué? ¿Garden? ¿Cuál es ese? Oh, miren, encontré el tercer rato del nombre. Dice, es que acompaña a Cernea y Belta en el trío de la vida y el orden. No, ¿y cuál es ese, pues, José Carvajal? Es que, ¿cuál es ese Pokémon? A lo mejor quisiste decir Sarude. Ese no se puede intercambiar, creo. ¿O sí? No recuerdo. Pero además no lo tengo acá en esta cuenta. Que yo recuerde. No, no tenemos a Sarude. Lo tenemos nada más en la principal. Pero sí, José Pedro, ¿cómo ves? Me roban. Chicos, voy a abrir regalitos de una. ¿Dale? De una vamos a abrir regalitos, pues. Su risa es el José Pedro. Chicos, dejen su reacción. Por si aún no han dejado la reacción, déjenla. Y pues así, mira, así estuvo ahorita. Ah, ni te he enseñado que la Itzel me hizo este sticker, mira, de Go Extreme. Para cuando inicié. Pero me hizo otro, ¿y qué creen? Que no lo guardé, chicos. Itzel, si está por ahí, mándamelo al privado, por favor. O sí me lo mandó. A ver, es que yo no lo guardé, chicos. Ah, sí, mira, es que le dije mejor que diga Go directo. Y me lo cambió, mira. Pero no lo guardé. Y luego me hizo este, mira. Que no, señor. Y luego el de DJ Chicorita. Pero no los guardé yo. Ah, mira, Team Chicoritos también. Estos creo que sí los guardé. Ya ves, me hizo mis stickers. Te voy a reclamar. A reclamar. Pero tú ni tienes. Parte Grixi, pura para ti. Ah, pues sí. Pura para ti. Ah, pues sí. Sí, no, chicos. Es todo para mí. Fin de más. A ver si lo añadí. Ah, sí. Sí lo añadimos. Pero este. Ah, no. Este no lo había guardado, chicos. Este sí. Ah, sí. Ok. Ya guardé todos los que me mandó Itzel. Ay, chico, ahorita que está de panza, está bonito. ¿Cuál? Este. Ajá, está chistoso. Ah, no. Ese Pokémon todavía no está, José. No, ese Pokémon no. Sí, pero no. Ese no, José. Todavía no sale. Es más, ni lo conocía, la verdad, la primera vez que veo ese Pokémon. Ok, chicos, vamos a abrir regalitos de una. Así que, venga, a buscar la amistad con suerte. Nada. Vamos a abrir, a ver con Iván. Nada. No te vayas a mover nadita porque está en la mera llanta de la silla. Ahí está. Tantito no se mueve, chicos, y se pone su moño, se enoja. ¿Cómo lo ven? A ver si sale alguna amistad con suerte. Uy, nada, chicos. Vamos a abrir el de Paco. Uy, nada, chicos. No, amistades con suerte. Uy, F. Ok, vamos a regresarnos y abrir los demás. Porque pues igual y tengo ahorita, puedo abrir varios. El detalle es que pues no muchos pidieron regalito. Entonces pues ya listo, vamos a abrir los demás. Sí, José. Uy, es un buen de calor aquí. Pero ya pronto, ¿verdad? Ya pronto, chicos. Ok. Bueno, pues listo, ya abrí todos regalitos. No sé cuánto nos falta para las 2 horas. Ahora sí no he visto las, pues la información del stream. Ahora sí no la puse. El detalle es que ayer ni hoy llegamos a las reacciones, chicos. ¿Qué pasó? Sí, habíamos estado llegando, nada más que ahora no sé si se les olvida. Lo que sí me di cuenta es que, por ejemplo, cuando ahora el tema de los presentes y así, yo revisaba que si todos los que habían dejado presente habían dejado reacción, y no, chicos. Había veces de que, por ejemplo, si eran 25 presentes, nada más 23 habían dejado, o 22. O sea, como que por ahí todos, tres personas no dejaban su reacción, pero sí dejaban su presente. Y yo dije, ah, no, pues, wow. Pero pues igual y no importa, pues lo vamos a contar. Porque pues yo nada más dije que fuera el presente. Presente, dice José Pedro. Pues no se me ocurre algún Pokémon, dice José. No, pues efecto. Es verdad, dice. Ah, es verdad, dice José Pedro. Sí, pues ya me... Uy, ya faltan 6 minutos, chicos.
6 minutitos. Y pues nos faltaron. Hoy pues por lo menos nos faltaron. Ahora sí que pocas. Ayer sí nos faltaron más. Entonces, bueno, ya 41, chicos. Ya casi, chicos. Pero gracias a los que nos mandaron estrellitas hoy día, chicos. Que es la verdad que me acá reviso. Que es Jonathan, que es Alberto, que es Britzy. Gracias, chicos. Pero pues sí, lo del presente, pues les digo la dinámica. Es nada más del 1 de mayo al 31 de mayo. Ya si gustan ahorita seguir dejando su presente, pues adelante, pero pues ya no cuentan para la dinámica. Ya se fueron todos nombres. Sí, José Pedro, por eso digo. Luego quieren que me quede más tarde, José Pedro. Y, o sea, también se van temprano. Alguno que me recomiendes para Mega, dice el que aparece el 15 de junio. De tipo planta dragón. Uy, no tengo, José. O no sé, mira. Igual y sería capturar uno de estos. Pero no, pues la verdad, si yo hago intercambio, José, sería de legendario. A no ser que yo te dé ese y tú me des legendario, pues adelante. Sí, aquí sí me gustaría mejorar, tener mejores legendarios. Porque casi no tengo, solo el Mewtwo. ¡Eh! ¿Qué pasó, Alma? Sí, te me habías desaparecido desde hace un buen ya. ¿Y sabes qué, Alma? Justamente chequeé hace rato mi lista de colaboradores y dije, oh, vaya, vaya, muchos ya no han renovado. Y dije, oh, ok. Y otros que, pues, de repente no vienen y ahí siguen renovando. Y dentro de ellos, Alma, chicos. Alma, había hace rato que estaba todavía ahí de colaboradora, así que muchas gracias, Alma. Y ya llegué andado de parrandazo, pues, ¿qué parranda tan más larga? Ya tenía muy que no venías. ¿Cómo estás? Ok, chicos, me toca mi otra medicina, así que de una... Lo bueno que ya se movió, ahora está atrás de ti, ten cuidado. Ahora ya se movió. Ay, no. Oye, bien chistoso, yo creo que como tengo el ventilador hacia allá, no me llegó el olor de que estaban quemando. Si no, yo luego es... Me huele horrible. Sí, horrible, chicos, qué bueno. O sea, no sé por qué esa gente, por qué no puedo tirar, la basura, pues. Nada más le gusta, o sea, bueno, las dos son formas de contaminación, pero yo siento que quemando está peor. Sí, chicos. Pastillas, sí, Alberto, esto se me pasó 7 minutos, no, hombre. Yo que estoy wiri wiri y nomás se me olvidan las pastillas. ¿Y ahora cuál me toca? A ver, chicos, me toca la del dolor. Que dice que es de carrera larga, no, hombre. Sí, súper bien, sonrisa de carrera. Ah, eso no, pues sí. Ya me doy cuenta, pues ya te habías perdido como un mes o más, creo. Ay, chicos. La voy a ir guardando todo otra vez porque se me olvida, se me pierde todo. Esta es la que toca después, entonces la dejo. Ya se parece a su papá con su morral. Con mi morral de medicinas, chicos, se los juro. Luego les voy a mandar foto para que vean mi morral con medicinas. Este ya mañana es el último día y listo. Igual el desparasitante, último día y listo. Pero está bien, Alma, qué bueno que vienes y nos visitas acá en el stream. ¿Y quiénes yo me asombra? José Pedro y Alberto. ¿Quiénes son los débiles que se fueron? No sé, Alberto. ¿Algún legendario que no tengas ahí? No, pues sí me faltan muchos, José. Samacenta, no sé, Samacenta sí tengo. No, Samacenta no tengo. Samacenta no tenemos, chicos. Uy, la pastilla se hace efecto rápido. Listo, chicos, perdón. Ahorita me toca toda mi ronda de medicinas, chicos. Cada media hora hasta que termine. Pásame mi medicina que está en el congelador.
Manches, miren, o sea, todavía, ¿saben que no la puedo tomar, chicos? Y todavía me hace a que la saque del congelador y le pase su veneno. Es mía. Ay, guácala. Mi medicina. Me pone bien pelota. Mi medicina. Me pone bien pelota, me hace entrar en onda, chicos. No, manches. Ay, guácala, le digo a los chicos ayer antier que lo que menos extraño es la coca. La tía Licha dice la Alma. Ay, no, cálmate, Alma. Cálmate, que nunca me había tocado estar en esta situación. Es la primera vez, ¿verdad, ma? Que me toca así mucha medicina. Vanessa, gracias por la reacción. Alberto, gracias. Por ahí a la de Fran Hernández, más bien, por la reacción. Hernández González también. José Martín Rayón, gracias, gracias a todos, chicos, que dejan sus reacciones. Por ahí nos faltan, uy, chicos, siete. Siete nos faltan por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo, ¿dónde? Ah, tenía que ser el niño. ¿Dónde? Ah, en el stream. Yo dije, ¿qué? A ver. Y la raíz dice, ah, no muy feo, dice José. Pues José Irving, ya hice mis incursiones. Ahora los niños quieren caguama. ¿Quién quiere? Ya ¿quién veo? Necesita el psicólogo? Alma, gracias por la reacción. Ya ven. Dice, ya me dan ganas de volver al lado oscuro y ser Fly de nuevo, dice José Pedro. Pues, chécale, José Pedro. Ah, pero de coquita, es de las gorditas chaparritas. Pues será seco, José, porque cerneas no tengo. Ah, no, sí tengo uno, pero lo intercambiaría por espejo para no quedarme sin ese. Entonces sería Secron. Mira, Secron sí tengo tres. Sí, sí, José. Te doy el Secron si quieres. Fernando José, gracias por la reacción. Pasarme coordenadas, señor. De una, antes que cambie de día ya. Mejor voy a hacerlo lo diario, chicos. No vaya haciendo que cambie el día. Yo quiero de esa medicina, dice. Coca-Cola solamente. Hola, dice. Síguele tú, José Pedro, síguele. Te dijo hace rato, pues, que ibas a intercambiar y tú ni caso le hiciste. La tremendona. La tremendona. Hola, tremendona. Fernando José, hola, regalito, ok, de una. Listo, chicos. Ok, entonces Secron, sí, sería Secron, pues, José. A ver, espérenme, chicos, dejen, reviso, ya hice todo lo del día, porque no vaya haciendo que cambie, entonces, acá llevo 4 días, uy, chicos, también el de hoy, entonces, perfecto, y ahora además metemos coordenadas. Gracias por los girasoles, tremendona. Pues aquí haciendo coraje con mi patrona. Y yo. Bienvenida a Ecuador, XD, dice José. Estoy obligado. Ay, no. Ahí está, venga. Vamos a hacer el intercambio, pues. Uy, ahora yo tengo la culpa, me lleva. Ay, qué calor hace, chicos. Para 2500 si es posible, ya me conocen, dice José. Ah, pues no sé, José. No sé si me hubieras dicho antes, no lo revisé, la verdad. Ah, sí, mira. Te voy a dar este del de en medio. Hola, bienvenida a Latinoamérica, dice el Alberto. Ay, no se pasa, chico. Venga, vamos. A ver si capaz que sale con suerte otra vez, chicos. No ven que cuando hicimos el intercambio nos salió con suerte. De nada, dice Vanessa, mira. A darle, sí, a ver si sale con suerte, pues, si sale bueno. Ok, registro para mí. No, no salió, chicos. Y salió 78, pues bueno, igual y no salió tan malo. Podía salir peor. Entonces, más o menos. Ay, mira quién llegó. Hola, señora Araceli, ya tenía rato en él, pero de repente se desapareció, andaba en las sombras o no sé. ¿A dónde andaba usted, mi bebé consentido? A ver, ¿a dónde anda? Ándele, señora, ándele. Gracias por el girasolote, los ojazos, el girasolito.
¿Dónde andaba el bebé? Cuéntame. Cuidadito vayas a traicionar, bebecito. No, ese dice que es el único que no traiciona, dice. Ah, bueno, más te vale. De entrada por salida, Alberto y José, rapidísimo ya, fuga, de regreso a San Francisco. Hola, bebé. Igual nos ayudamos mutuamente, dice José. Sí, José. Sí, sí, porque ese, pues yo no lo tenía, yo creo que tu Secron no lo tenías también. Y el Secron que te di lleva ataque Legacy, José. Pues con su britsita, se la ando cuidando. Confirmo, confirmo, las dos así como de... A ver si es cierto. Ay, si le estoy con Brixita y con la bebesauria y luego no sé. Uy, a ver, a preguntar, dice. Brixita. Ay, no. ¿Dónde anda? ¿Cuál qué? Cintia sabe a dónde voy, pero jamás la traicionaré. Y pone un girasol en los ojitos. ¿Ya ves? Es de Leonel cuidando a la Brits y dice, más bien ella te cuida a ti, Leonel. Lo más seguro. Es que no haga travesura. Sí, confirmo. Exacto, no lo tenía. Gracias por el ataque legal y también, dice José. De nada, José. Gracias, gracias por el intercambio. ¿Y el querubín no ha venido? No, creo que hoy no vino. Pues, de hecho, me extrañó, no sé si dejó su reacción. Bien, pues ha de estar bien cansado, ¿no ves que dice que ya sigue? Iba a preparar para el domingo. Pues ¿ya sí, regresó tan pronto? Sí, pues no. Ay, tan pronto. Me hizo que le dieron poquitos días. ¿Poquito? Ahora. Sí, no, ahora no vino, no vi su reacción, chicos. ¿Verdad que no vino Alex Zuleta? No, creo que no. No, no veo la reacción, chicos, ya estuve buscando acá y no. Entonces, pues ni modo, Arigato, dice. ¿Ahí viene el gato? Ah, bueno. Ahí viene el gato, ¿qué es? ¿Cómo lo supo? Sin cálmese, dice Leonel. Pues sí, Leonel, pues ya me imagino. Es que ya después me quedé pensando cuando dijiste que ando cuidando. Dije, no, más fácil Brito te cuida a ti que tú a ella. Después me puse a pensarlo bien. Ay, no, chicos, pero pues bueno, veo que hay varios... Pues ya, también se despidieron, pues fueron a descansar. Pues igual es domingo, pero, bueno, o sea, mañana es domingo, pues. Pero de todas maneras, pues está bien, chicos, que descansen temprano. Y por acá, pues también, se anduvo full, vean. Ya cayó, acomodé un poco, barrí, trapié. Y ahora sí barrí, trapié, perdón, hasta como 3 veces. ¡Oh! Porque aproveché que mi papá vino por sus cobijas de wifi. Entonces dije, de una le barro, tanto abajo bien de la cama, tanto abajo bien del escritorio, chicos, porque pues siempre ahí tiene sus cobijitas wifi. Entonces mi mamá la lavó y dije, aprovecho de una y que le barro bien todo acá y que le trapeo bien también. Sí, ahora sí anduve para allá y para acá, chicos. Y según yo iba a terminar de acomodar acá, pero ya no lo hice porque se vino. Luego se viene, chicos, el horario de las medicinas y F. Y ya luego de que ya se viene, de que ya me dio un poco de hambre y ya me estaba comiendo las nueces y la gelatina. Entonces así. Ah, miren, tengo una insignia de 10 intercambios, dijo José. Nos vemos, sí, mi señora Araceli, dice Leonel. Sí, yo creo que también ya me voy, chicos. Ya me voy. Domingo. Ya me voy, Leonel. Yo creo que ahorita que saquen a Wi-Fi voy a ir a aprovechar a dar otra caminadita, que sí me está funcionando muy bien, chicos. Ahorita está tu papá. Sí, ahorita está mi papá y pues podemos ir, entre comillas, un poquito más lejos. Entonces, está bien, chicos, que la caminada me está sirviendo. Sirve que paso a Plaza del Árbol a tomarme otra, chicos. Pues ahorita han de estar bien prendidos ya. Y ya ahorita a esta hora ya han de estar bien prendidos, me quiero imaginar. Sí, más que creo que el bar, no sé si el bar, pues, el otro, no abrió o abre más tarde, yo creo, para que, pues, no sé. Pero bien extraño, ¿no? Porque ahí siempre está lleno y hay más ambiente que en el de la esquina. Pero, pues, quién sabe qué pasó, chicos, estaba cerrado. Hasta mi mamá, hasta nos sorprendimos porque dijimos, ¿y ahora? Pues casi ni cierran y bien extraño, un sábado cerrado. El Alberto dice, no te vayas, hay que descansar, Alberto. Hay que descansar, chicos. Adiós, Leonel, hasta mañana. También con nuestro primer intercambio conseguí la instantánea piloto esa de llegar a 1000 kilómetros de los Pokémon intercambiados. Oh, muy bien, José. Bárrese. Sí, acá hay muchos. Ya ven que les digo que vivo cerca, pues, de una plaza. Y en esa plaza hay como 3-4 bares, ¿verdad?
Sí, y hay otras cosas, pero nunca hemos entrado, ¿verdad? Más hombre, por fuera. Y por fuera. En la orilla están los bares, ¿verdad? Le dije a Cintia, ¿trae su teléfono? Dice, digo, no, no, le digo, lo dejé cargando. Digo, ay, para decirle a la persona que me manda por mis camarones y mi 24, decirle que pues ya me pasé a tomar unas aquí a Plaza del Árbol, pero para que vea, está bien bonito el lugar. Ha de ser carísimo porque puros carrazos hay ahí. Sí, chicos. Sí, le digo a mi mamá que hace algunos años que fuimos a un día de comunidad, al primer día de comunidad de Charmander, chicos. Imagínense hace cuánto. Y yo, con los que andábamos en bola, se nos ocurrió, bueno, ellos querían, pues como algunos sí toman o así, queríamos comer porque pues ya de todo el que andábamos del día de comunidad, pues nos dio hambre. Entonces, pues cogieron un bar, chicos, y no, pero le digo a mi mamá que bien carísimo. O sea, y eso estoy hablando de hace algunos años. Yo recuerdo que las cervezas como en 50, 60 pesos. Y las estas que le llaman artesanal, como 80 pesos, o sea, de esas normales, de botella, de vidrio. Ajá, no crean que grandes. Y eso, y me acuerdo que las hamburguesas estaban como en 280 pesos. Yo me acuerdo que como yo las veía muy grandes, dije, no, yo eso no me acabo. Mi amigo Irre y yo pedimos una pizza y ya fue, mita y mita, porque eran pizzas, o sea, como, ajá, o sea, te decían grande, pero como del tamaño de la mediana, chicos. Entonces, entre Irra y yo ya, tomaba. Me acuerdo que los refrescos, 40 pesos, creo, el de lata, ese de 350, 40 pesos. ¿Y eso hace cuánto a los niños les estoy hablando? ¿Fue Michi con ustedes? No, no fue. ¿Quién fue? Fue el otro. Ricardo no fue. Uh-huh. Y ya, bien carísimo, chicos. Bien, bien carísimo en las zonas adentro. Pero, pues, ¿cómo les diré? O sea, pues ahí conviviendo todos, éramos como un grupo de unos 20. Y pues ya nos, a ver, eso sí, chicos, muy amplio el lugar. Había mesas casi como para que se sentaran 20 personas. Sí, ay, chicos. Alma. Dice, no se toma a gusto así, dice Alma. Esa Alma. Pues no sé. Dice, hola, buenas noches, señorita Cinta y la señora, la cariñita mía. ¿Cómo andan? Aquí viendo el directo, dice Israel. Hola, Israel. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos, Israel? ¿Ya en casita o trabajando? ¿Cómo está Laurita? ¿Cómo está Cintia? Cuéntanos. ¿Ahora te tocó descansar? No, yo creo que le tocó trabajación, ¿no? Ay, no sé, por eso le pregunto. Gracias, gracias, chicos. Chicos, dejen su reacción si aún no la han dejado, porfis. A ver si llegamos a las 50. Uy, nos faltan 4, pues ni modo, chicos. Pues igual ya casi pasa a terminar directo este Israel. Saquen la secundaria, chicos. Sí, bueno, saquen la secundaria. Cuidado ahí. Va a prender la compu para dejar su reacción. Que por cierto, mamá, dejaste prendida la computadora. Y yo me di cuenta, ya hasta hace un ratito apenas. Estuvo todo el día prendida. ¿Tampoco? Sí. Así estaba, yo no nunca le puse atención al botoncito. Hasta que de repente empiezo a ver que el ese de atrás se empieza a mover. Pues no sé cómo volteo, pues como estaba prendida, el ventilador estaba prendido y estaba aventando airecito y movía eso. Pero si yo no la prendí. Temprano la prendiste. Temprano. Y ya de ahí se quedó prendida. ¿Así? No, sí. La pantalla apagada, pero el ese prendido. ¿Esta? Sí, yo creo que no te diste cuenta que no se apagó y tú pensaste que sí se apagó. Y le apagaste el monitor. Y ya me di cuenta como a las 5 de la tarde. O sea que estuvo todo el día prendida, chicos. Espíritu chocarrero. Ah, resulta, chicos. Ella no la dejó prendida, El espíritu chocarrero, dice. Vine a checar a ver si Jorge todavía me había mandado. Yo creo. No, pues sí, ya ven, chicos. Bueno, por acá ya faltan 10 minutos para la medianoche. Cuídense y nos vemos mañana. Bye, chao. Adiós, José. Adiós, pórtese bien, señor. Cumpleaños de Miley. Dice, vengo por mi Shinies, que hoy no jugué el CD de oro. Bueno, no se fue el CD. Mañana toca trabajar, mañana temprano, dice Israel. Ah, pues a descansar entonces, Israel. Jugué el último CD aquí en mi ciudad, pero solo quedé más que el sol a todo lo que da. Dice, ay, es que hace mucho calor ahorita, Alma. Mucho, mucho calor. Ay, Jonathan, pone su pulgarcito arriba, mamá. Así. Hasta mañana, mi precioso. Bueno, chicos, cuídate, pues los dejo. Gracias, que les vaya bien. Feliz domingo a todos, chicos. Sí. Hasta mañana, Jonathan. Cuídate, que sueño con los angelitos. Adiós, porque chicos. Porque también ya se está desvelando, ¿eh? Ya está. Ya, desvelando. Todos están desvelando. Pues igual es domingo mañana, pues, ma, pero de todas maneras. Alberto, gracias por la reacción. Gracias.
Alma también por garcita arriba. Pues bueno, chicos, los dejo. Qué bueno que pudimos ya platicar un ratito. Y gracias a los que dejaron su reacción, su compartida. Pues nada, chicos, que descansen, pórtense bien, cuídense mucho. Y pues nada, espero leerlos mañana un directo más. ¿Sale? A ver, chicos, aquí guardo mis medicinas porque luego las ando dejando acá afuera y ay no. Luego no las encuentro. Y es que de todas es una caja menos de una. De una sí son dos cajas. De todas las demás una. Entonces digo, si pierdo una caja o algo así, chicos, F. Pues no va a tener de dónde agarrar así más. Hasta mañana, señora Araceli, dice. Hasta mañana, sí, dice Leonel. Hasta mañana, bebé con. También José Pedro dice que hasta mañana. Hasta mañana, mi niño. Alberto, hasta mañana. Israel, hasta mañana, dice. Yo mañana, dice, amanezco panza arriba, dice el Alberto. Como la iguana, ve. Ándale, como la iguana, ok. Mañana es domingo, no hay pedo, dice Leonel. Se lo ne, chicos, se pasa. Hasta mañana, cariñito mío, que descanse. Saludos a Laurita y a la bebé, que estén sí, bien. Sí, chicos, ahora sí, paso feliz a terminar domingo. Directo. Bien medicada. No, y Alma, me faltan 4 medicinas más. Estoy tomando 6, de las cuales ahorita en el stream me tomé 2. Me faltan 4, Alma. Imagínate a qué horas termino. Si empecé a las 10. A las 10 una, 10 y media otra, 11 otra, 11 y media otra, 12 otra. Y ya la última a las 12:15. O sea que a la 1 casi de la mañana, Alma, termino de tomar mis medicinas. Déjame entrar. Imagínense. Sí, Alma, ando bien así ahorita. Cuando dijiste que ¿qué me dijiste hace rato? Te alicha o algo así, no, pues no tan así Alma, pero pues todavía me falta más medicina, apenas llevo 2 de las 6 que estoy tomando. Y pues normalmente la medicina se toma así separada, media hora por lo menos, o sea, lo mínimo. Y pues ya, Alma, pero pues ni modo de echarle ganitas, que nos queremos recuperar pronto, pues, porque ya llevo casi un mes así, chicos. Ya lo que hace rato estaba platicando con alguien y le digo, no, pues si ya llevo casi el mes, o el mes más bien. Yo creo que ya llevamos el mes, chicos. Así, pero pues no queda más que echarle ganitas y pues tratar de avanzar. Que pues yo sí estoy viendo un cambio con estas medicinas que me dieron apenas hace 2 días. 3 días, bueno, ya con hoy. O sea, sí estoy viendo cambios, chicos. Hoy mi mamá llegando su reacción, gracias. Pero pues bueno, adiós, chicos. Hasta mañana. Nos vemos mañana y saludos a Don Wi-Fi. Y si se porta mal, inviten... Y las coordenadas del local. A ver, Alberto, ahorita si está abierto. Voy a llevar el teléfono y si está abierto. Chicos, y si mañana... no se dan cuenta, les mando foto. Chicos, y mañana no hay directo porque amanecí bien cruda, ¿eh? ¿A ver? Llamero, chicos, no, hombre. Y luego mi mamá. Pero pues bueno, ahora sí los dejamos, chicos. Adiós, hasta mañana. Bye. Paso a terminar directo. Dice, vámonos a la cuneta, digo al bar, dice el Alberto. ¿Cómo que cuneta? Adiós, chicos, ahora sí, bye. Cuídense. Adiós, Alberto. Ya descansa. Y gracias, Alberto. Adiós, chicos.